Muy buenos días a todos. La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, la Subdirección General de Educación e Investigación Artísticas, a través del Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información Musical Carlos Chávez, les dan la más cordial bienvenida a la jornada académica Salvador Contreras, 110 años de su nacimiento. A continuación, doy la palabra al maestro Víctor Barrera García director del CENIDIM, para dar un mensaje de inauguración. Muy buenos días a todas y todos. El Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información Musical, Carlos Chávez, les da la más cordial bienvenida a esta jornada académica. Salvador Contreras, 110 años de su nacimiento. Comenzaremos con la conferencia titulada... Salvador Contreras y el Grupo de los Cuatro, impartida por el maestro Aurelio Tello y moderada por la maestra Gabriela Rivera. Posteriormente, a las 13 horas, la conferencia, el trabajo de preservación del acervo Salvador Contreras en la Fonoteca Nacional, impartida por el maestro Teo Hernández y moderada por la doctora Yael Vitrán. Y para concluir esta jornada, a las 17 horas, la presentación editorial y concierto edición de los cuatro cuartetos de cuerdas de Salvador Contreras. Esperamos contar con su distinguida presencia a lo largo de esta jornada. Cedo así la palabra a la maestra Gabriela Rivera. Muchas gracias. Al público que nos acompaña a través del canal de YouTube. Los invitamos a escribir todos sus comentarios y preguntas respecto a esta conferencia, los, cual, los cuales serán leídos al término de la exposición. Antes de darle la palabra al maestro Aurelio Tello, me voy a permitir leer su semblanza. Aurelio Tello es musicólogo, compositor y director coral. Desde 1982 radicó en México, donde ha realizado trabajos para el Cenidim y ha publicado los tomos 3, 4, 7, 10 y 12 de la serie Tesoro de la Música Polifónica en México. Ha sido redactor del Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana y del Diccionario Iberoamericano del Cine. Fundó en 1989 la Capilla Virreinal de la Nueva España. Realizó el programa radial Ecos de un Pasado Sonoro, la Música Colonial Americana. Ha participado en congresos, cursos y conferencias en México, América Latina, Estados Unidos y Europa, y ha obtenido reconocimientos y distinciones, entre los que se cuentan el Premio de Excelencia Académica de Limba, el Premio de Musicología Casa de las Américas de Cuba, y ser el académico invitado a impartir la cátedra Jesús C. Romero en 2008 en el CENIDIM. Sus obras han sido presentadas en una diversidad de foros, festivales y ciclos de conciertos de música contemporánea. Realizando estrenos, por ejemplo, en el Foro Internacional de Música Nueva en México, en el Festival de Música Contemporánea de la Universidad de Boulder en Colorado, los Encuentros Internacionales de Música Contemporánea en Buenos Aires, el Festival Internacional Cervantino en México, el Festival Latinoamericano de Música en Caracas y el Simposio Internacional de Composición de San José, Costa Rica, entre otros. Ganó concursos de obras corales. Eh, como Ciudad Ibagué en 1982 y Banco Central de Reserva del Perú en 1987. Su concierto para orpa y orquesta fue estrenado por la Orquesta Sinfónica Nacional del Perú en 2003 y en México por la Filarmónica de la Ciudad de México en 2008. Sus tres poemas de brindisi para soprano y orquesta fue estrenada por la Orquesta Sinfónica de Puebla en 2013. E interpretada también por la Juvenil Simón Bolívar de Caracas en 2014 y la Sinfónica Nacional del Perú en 2018. Su obra, Ishuk aguanta número 4, para cuatro guitarras, ha sido grabada por el Cuarteto Eunoia de Lima en 2019. En 2007 obtuvo su maestría en musicología por la Universidad Veracruzana. Cursa el doctorado en musicología en el posgrado de música de la UNAM. En el 2014 fue, des, fue designado exalumno ilustre del Colegio Nacional Daniel A. Carrión del Cerro de Pasco, Perú, y profesor honorario del Conservatorio Nacional de Música del Perú. En el 2016 recibió el premio Personalidad Meritoria de la Cultura por parte del Ministerio de Cultura del Perú. Desde ese año es profesor de la especialidad de música de la Facultad de Artes Escénicas de la PUCP y de la Universidad Nacional de Música ex Conservatorio. Desde el 2018, conduce en Radio Filarmonía de Lima la emisión radial Programa de Mano, Música y Músicos de América Latina. Aurelio, te damos la más cordial bienvenida, te agradecemos nuevamente tu participación y te cedo la palabra. Muchísimas gracias, muchas gracias por haberme... Invitado a participar en estas uh, actividades dedicadas a una de las figuras más emblemáticas del movimiento nacionalista de la música de México, como es el maestro Salvador Contreras, eh, compañero de importantísimos compositores como José Pablo Mocayo, Blas Galindo y, y Daniel Ayala, y una de las figuras que propició. El desarrollo de las investigaciones musicológicas en el CENIDIM, cuando en 1987 publiqué el trabajo Salvador Contreras Vida y Obra, que ha sido como la punta de, del cabo, digamos, que ha desatado trabajos similares de tipo biográfico, de tipo documental, catalográfico, etc. Salvador Contreras es una de las figuras importantes de la música. Eh, mexicana, y en determinado momento se convirtió en el detonador de uno de los movimientos también significativos, como fue la fundación del Grupo de los Cuatro, que tuvo una vigencia entre 1935 y 1940, pero en esos cinco años se consolidó eh, la creación. De obras que han resultado emblemáticas para la música de México y que constituían la herencia de los aportes dados o planteados desde los tiempos de Manuel M. Ponce, traducidos a su discípulo Carlos Chávez y a la labor de Silvestre Revueltas, y que repercutía en los estudiantes del Conservatorio Nacional de Música, donde se dio la clase de creación musical que eh, nucleó a estos compositores. Entonces, eh, mi ponencia de esta mañana versará sobre Salvador Contreras y el grupo de los cuatro. Y para ello voy a compartir una presentación que he preparado donde daré cuenta de cómo se gestó, qué obras se tocaron, se compusieron, qué representó este movimiento para la música de México. Así que si me permiten, voy a hacer una... Eh, un, 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 compartir la pantalla para tener la presentación con ustedes. Bien. Eh, Salvador Contreras nació en 1910 y murió en 1982. Ese es el año que yo había llegado a México y a poner mis aportes al CENIDIM. Y se dio una curiosa circunstancia. En ese año, 1982, una de las primeras actividades que yo comencé a realizar en el CENIDIM fue la continuación de la organización de un banco de datos que había sido creado desde los tiempos en que la maestra Carmen Sordo tenía la sección de investigaciones musicales del Instituto de Bellas Artes más tarde transformada en Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información Musical, y continuada por las coordinaciones de investigación que a partir de 1978 le dieron vida a este importantísimo banco de datos, sobre todo la maestra Leonora Saavedra, que fue coordinadora de investigación. En el periodo que se hizo cargo del centro, el maestro Manuel Enríquez le dio mucho auge, mucho vuelo, mucha importancia. Y yo continué ese trabajo. Entonces, al eh, organizar los materiales que correspondían a Salvador Contreras, un trazo biográfico, un catálogo de, de, de obras, encontré tal grado de disparidad en la información que me provocó aclararlo, irlo a buscar conversar con él, ya para ese entonces eh, suponía yo solo sobrevivían del grupo de los cuatro, eh, no sabía que habían constituido un grupo, yo acababa de llegar a México, eh, Blas Galindo y Salvador Contreras, así que el, un día de, por ahí, del 10, 11 de noviembre. De 1982 llegué a la Escuela Superior de Música en Fernández Leal a preguntar por el maestro Contreras y me encontré con un anuncio que daba eh, referencias de su muerte, acaecida tres, cuatro días antes, lamentando la partida de un maestro que había sido decisivo en la conformación de esa escuela. Eh, este, eh, la Escuela Superior de Música había sido originalmente una escuela para trabajadores en los años del gobierno revolucionario de, de Lázaro Cárdenas. Y Salvador Contreras se incorporó como profesor a ese centro, luego llegaría a ser director de la Orquesta Sinfónica de la escuela y desarrollar pues, una actividad docente de, de, largo, de largo aliento. ¿no? Aquí en esta presentación tenemos a, al músico en sus años juveniles con su violín al lado y en sus años de madurez cuando ya era miembro del grupo de los cuatro y posteriormente violinista de la orquesta sinfónica nacional donde tocó eh, un buen número de años no y eh, con, con ese violín que tiene allí es con el que participó en la gestación del grupo de los cuatro eh, un poquito hablemos de los antecedentes que dieron vida a este grupo. No voy a ocuparme en extenso de la biografía de Salvador Contreras. Hay un libro publicado por el CENIDIM que da cuenta de, de este compositor y la tarea que nos hemos echado todos a cuestas es la de mantener vivo su legado. En 1928 era director del conservatorio el maestro Carlos Chávez. Carlos Chávez era uno de estos músicos jóvenes, 28 años tenía Carlos Chávez que venían empujando la renovación de la música en México y había llegado a ser eh, director del conservatorio. Entonces en 1931 se decidió a crear una clase de creación musical donde se enseñara la composición. Y a la vez se impulsara el nacionalismo musical. Así que para esta clase se seleccionaron a un grupo de estudiantes, más compositores o más aspirantes a compositores que los que aparecen mencionados aquí. Entre los alumnos escogidos estaban Daniel Ayala, que nació en 1906, era el mayor de todos, porque ya había estrenado una obra con la Orquesta Sinfónica de México, fíjense la obra Tribu. ¿No? Fundado la orquesta, la orquesta fue fundada en 1928 y por ahí de 1930-31 se es, es, estrenó su obra Tribu, pero Ayala en, para entonces era un autodidacta. Entonces Chávez lo, lo recibió en su clase. Eh, Salvador Contreras, que había ingresado eh, hacía apenas un año al, al conservatorio y tenía ya una habilidad violinística, era discípulo de de revueltas de silvestre revueltas Blas Galindo de contemporáneo de Salvador Contreras y que ya aparecía digamos dando signos de habilidad para la composición y José Pablo Muncayo venido de Jalisco el más joven de todos y que era un excelente pianista un lector a primera vista y que llegó a ser pianista de la orquesta sinfónica incluso con ellos habían otros músicos, pero ellos fueron los que conformaron el grupo de los cuatro más tarde. Y ya veremos cómo. ¿no? Eh, en las biografías de nuestros músicos, en, los, en las que yo he podido revisar, en la de Blas Galindo, en la de, en la, en incluso en las memorias de Salvador Contreras, se omite un poquito un dato. No sé bien la razón, pero de ello di cuenta en el libro que yo escribí sobre la participación de estos jóvenes el año 31, en el momento que ingresaban a la clase de creación musical, como miembro de la Sociedad Musical Renovación, que había sido fundada por Jerónimo Vaqueiro Foster. Jerónimo Vaqueiro era un crítico, fue un crítico y uno de los más importantes, profesor del conservatorio, ¿no? y eh, gestor de numerosas eh, empresas, digamos, relacionadas a la difusión de la música en México. Fue un crítico que escribió con su nombre y con seudónimos. Demóstenes era uno de ellos. Pero a su vez, Vaqueiro escribió no solo en diarios de la Ciudad de México, sino también en periódicos de provincias, en Yucatán, en Veracruz. ¿no? El objetivo de esta sociedad musical era la difusión de la música contemporánea de México. No olvidemos que México, pasado 1910, 1917, que es el año de la, de la consolidación de la Constitución mexicana, vivía unos momentos de efervescencia revolucionaria, de cambios, de superar el viejo orden porfiriano, ¿no? Entonces, eh, uno de los aspectos que contribuía a ello era difundir la obra de los nuevos compositores de los jóvenes compositores de los que se estaban adhiriendo a esta corriente denominada el nacionalismo musical. Así que eh, esta sociedad musical renovación tenía uno de esos propósitos, ¿no? Entre los oh, jóvenes alumnos del conservatorio que fueron incluidos para presentar obras en las actividades de la sociedad musical renovación estaban mmm, maestro Francisco Argote. Eh, que eran, todos eran estudiantes, Ayala, el, su hermano Guillermo Argote, que creo era chelista, Salvador Contreras, José Pablo Moncayo, Margarita Lagos, que era cantante y que, si no estoy equivocado, llegó a ser la esposa de Daniel Ayala, ¿no? Eh, un músico de apellido Nava, eh, Soy Lavadillo, que se dedicó a la docencia musical muchísimos años, y Fernando Jordán, que era violinista y que fue el amigo. De Salvador Contreras, que lo llevó al conservatorio para que estudiara violín con revueltas. Jordán ya era alumno y Contreras ni siquiera se había acercado a las puertas del conservatorio. Él estudiaba con un maestro particular y había empezado a tocar violín en una carpa, la mariposa se llamaba. Cuando Jordán le dijo, ¿por qué no vienes al conservatorio para que te hagas mejor violinista y estudies allí? Revuelta lo escuchó y entonces lo aceptó. Eso está maravillosamente de descrito en las memorias de Salvador Contreras. Aquí eh, les muestro a ustedes el programa de los conciertos de renovación que se efectuó el 22 de agosto de 1931 eh, en el local del conservatorio que estaba en la calle de Moneda, donde eh, ahora funciona un museo de las culturas populares eh, había un entresuelo ahí se presentaron estas obras para piano solo dúos y tríos eh, todos los compositores que he mencionado antes aparecen aquí en esta en esta lista y este era el programa de la sociedad musical renovación que impulsó Jerónimo Vaqueiro salvador contreras presentó aquí dos tempranas obras que no han sido incluidas en su catálogo cuando él elaboró su catálogo se llaman oriental y pequeño preludio no no registro esas obras en el catálogo y asumo que una postura autocrítica del compositor le hizo quitar estas tempranas piezas no olvidemos que eh, allá la moncayo contreras y galindo habían empezado recién a tomar sus su estudios de composición con carlos chávez entonces eran obras incipientes pues no sin embargo de estas algunas han quedado en el repertorio pianístico de méxico telegrama de daniel ayala por ejemplo no es una de las obras que que se han vuelto a tocar en, en algunas antologías de la música pianística de México. Y en todo caso, eh, los ecos remotos de Daniel Ayala como música de cámara para clarinete, canto y, y violín. En 1934 vino el cambio de gobierno. Fue el año que asumió la presidencia Lázaro Cárdenas como es tradición en la institución política mexicana, al cambio de gobierno cambian todos los funcionarios, directores, en fin, personas que tienen la responsabilidad de conducir el país, y esto provocó la salida de Carlos Chávez del conservatorio. Y eso mismo significó la desaparición de la clase de creación musical. Eh, Chávez regresó al Departamento de Bellas Artes de la Secretaría de Educación Pública y ya desde allí no tenía la opción de seguir dictando, dictando clases. Pero esos tres años que trabajó con estos jóvenes compositores fueron muy fructíferos, ¿no? Eh, Moncayo y Contreras eh, le pidieron clases de armonía y contrapunto a Candelario Huizar, se matricularon con él y Blas Galindo se hizo discípulo del recién llegado también a México, José Rolón, que venía de Guadalajara, donde había tenido una actividad muy intensa y había fundado una importante academia de piano. Pero Rolón se vino a la Ciudad de México a impulsar también el desarrollo de, de su obra. Y ya solo quedó pues, un poco el apoyo parcial de Carlos Chávez, que para estos años de 1934 ya estaba muy entregado al trabajo de la Orquesta Sinfónica de México. Sería esa sinfónica uno de los recursos, una de las vías que ayudarían a la difusión de la obra de los jóvenes compositores. Eh, eh, Blas Galindo escribió en la revista Nuestra Música del año 48, ya haciendo memoria. ¿no? una referencia a este grupo. Dice, en mayo de 1935 me fui a trabajar como maestro de música en la Escuela Normal Rural El Mexe, eh, en, en el estado de Hidalgo. Allí recibí la invitación de Salvador Contreras, él fue Salvador Contreras, el fundador del Grupo de los Cuatro, para reunirme en México con mis compañeros a fin de organizar un concierto. En el programa figurarían las obras compuestas por nosotros después de la renuncia del maestro Chávez. La idea me pareció magnífica. Esto es lo que recuerda el año 48 Blas Galindo. Así que vendría entonces la primera, la primera, eh, la primera presentación, ¿no? Que eh, se llamó concierto de un grupo de jóvenes compositores. Y se efectuó el 25 de noviembre de 1935 en el Teatro Orientación de la Secretaría de Educación Pública a las 20:30 horas. Y el eh, diario El Instante de México eh, publicó ese día una nota que decía los compositores... Es la histórica fotografía. Eh, ¿Te dejamos de oír un momento, Aurelio? Sí, parece que alguien se conectó y a mí se me cortó el audio, pero puedo regresar. Un poquito, eh, sí, por favor. Ya, entonces decía que el, el diario El Instante de la Ciudad de México publicó una nota donde se refería a los compositores Ayala, Contreras, Moncayo y Galindo y decía, forman el grupo más fuerte salido de las aulas. Todos ellos son hijos del Conservatorio Nacional de Música. Ahora alguna una reflexión sobre esto y representan la primera generación que sale a la vida del arte bajo la enseñanza musical de los dos últimos gobiernos de la revolución. Eh, ¿Por qué se señala esta referencia al Conservatorio Nacional de Música? Porque en 1929, el maestro Chávez, al ser eh, 28, al ser elegido director del Conservatorio, separó a esta institución de la universidad donde había estado cobijada y eso provocó una discusión una polémica muy fuerte en méxico que llevó a la fundación de la de la que hoy es facultad de música de la universidad nacional autónoma de méxico donde se agruparon una serie de músicos contrarios a las ideas de carlos chávez y carlos chávez eh, integró el conservatorio a la secretaría de educación pública eh, con la mira de formar músicos profesionales, intérpretes y compositores, los que necesitara el país en esta nueva etapa que era la, el, el México de la Revolución de 1910. De allí la referencia de que todos ellos son hijos del Conservatorio Nacional de Música, es decir, representan la primera generación. ¿No? Habían pasado cuántos años, del año 29 que se integró a la CEP, al 34, al 35 habían pasado seis años, ¿no? Apenas. Entonces era el momento de mostrar los frutos. Y aquí está la famosa. Un eh... momento, eh, Aurelio, perdón, ya no estamos viendo tu pantalla. Entonces, ah, si nos haces favor de compartirla de nuevo. Sí. Ahí está, ya, ahora sí, ¿no? sí, es que en algún momento, um, sí, se produjo un ingreso, y no sé qué, sí, sí. Bueno, ya lo estamos viendo, a, Gracias. A, a su, bien. Esta es la famosa foto donde aparecen de izquierda a derecha Salvador Contreras, Daniel Ayala, José Pablo Moncayo y Blas Galindo. Todos jóvenes y bellos, ¿no? Eh, dispuestos a trabajar por la música de México. Esta foto, que se la agradezco inmensamente a la señora Enriqueta Islas me la facilitó para la edición del libro porque tiene las firmas. Es la única foto que tiene las firmas de los compositores. Y aunque aquí creo que no se nota mucho, por aquí aparece un poco subrepticiamente la firma de Salvador Contreras y sí se ve un poco visible la de Ayala, eh, esta foto ha trascendido a todo tipo de publicaciones que da cuenta de la existencia de este. Eh, Este es el programa que se imprimió, la invitación que se imprimió, ahí aparece la foto, ¿no? Eh, dando cuenta de la realización del concierto el 25 de noviembre de 1935. Grupo de jóvenes compositores, solo así se llamaban: Contreras, Ayala, Moncayo, Galindo, La Invitación, ¿no? Y este es el programa de obras que se presentaron en esa. Eh, ocasión. La sonatina para piano de José Pablo Moncayo, la sonata para violín y violonchelo de Salvador Contreras, una danza para cuarteto de cuerdas de Ayala, caporal para coro de Blas Galindo, lagartija para piano de Blas Galindo, la pieza para cuarteto de cuerdas, que es el primero de los cuatro cuartetos que escribió Salvador Contreras, ya en un audaz lenguaje. A, a Matzinac para flauta y cuarteto de cuerdas, que se ha vuelto obra de catálogo de José Pablo Moncayo y se tocó en, eh, en esos años en Estados Unidos, y El Grillo para soprano y conjunto instrumental de, de Daniel Ayala. Con estas obras se dieron a conocer como compositores. Y entonces eh, aparecieron críticas. Eh, en los días siguientes en los periódicos de México. Eh, José Barro Sierra publicó en el universal una crítica que decía, ahí ustedes ven una síntesis, ¿no? En nuestro medio no es usual que los compositores jóvenes presenten el resultado de su labor y menos aún que cuando se decidan a ello, un público numeroso se congregue para escuchar exclusivamente esas composiciones. Salvador Contreras, Daniel Ayala, José Pablo Moncayo y Blas Galindo, la última promoción para emplear el término ya generalmente aceptado en nuestro medio musical, lograron realizar esta hazaña en el concierto que celebraron anteanoche en el Teatro Orientación de la Secretaría de Educación Pública. Con excepción de Ayala, cuya obra ha trascendido ya al público grande a través de los conciertos de la Sinfónica de México, el había estrenado Tribu, para la orquesta sinfónica, los jóvenes compositores eran casi totalmente desconocidos. No nos fue dado escuchar todo el programa, que se hallaba integrado por dos obras de cada uno de los autores, y si fuéramos dados a la trasplantación de términos exóticos, esta sería la ocasión de hablar del grupo de los cuatro, ¿no? Dice: Los cuatro jóvenes compositores provienen, musicalmente hablando, de nuestra vanguardia y siguen caminos que a juzgar por lo escuchado anteanoche. No siempre pueden verse con claridad, cuando eran jóvenes. El concierto de los cuatro jóvenes llenó plenamente su objeto y tuvo como resultado un contacto con el público que debe alentar a toda la nueva generación de México. Y por su parte, Salomón Cajan, que fue otro conocido crítico de largo aliento en los periódicos de México, en el Universal Gráfico, dijo... Desde luego se nota que los mencionados cuatro músicos han dicho adiós al lenguaje y a las recetas de composición que datan aún del siglo pasado y que han nutrido sus ejercicios en ejemplos de quienes hacen amar el arte de hoy sobre todas las cosas y hacen alarde de ser iconoclastas. La disonancia no solo no los asusta, sino al contrario les atrae, ¿no? Y ya refiriéndose concretamente al a la obra de Salvador Contreras, dice: En la pieza para cuarteto de cuerda de Contreras, se nota que este joven músico vive en el siglo de Stravinsky. Le gusta la sequedad y la acentuación del elemento puramente rítmico. Pero esto es solo como un aperitivo. Un poco más allá, su música se hace algo más interesante también desde el punto de vista de la melodía. Lo que hace a su pieza desmerecer en su relativo episódico de, de su sustancia. Le falta la espina dorsal, que es una idea musical definida. Bueno, es que rompían con las, lo dicho, el lenguaje, las recetas de composición del siglo pasado. Si notamos el repertorio, no había un esquerzo, no había un minueto, no había una sonata, que era, eran digamos las formas heredadas del clasicismo europeo. No, se aventuraban por los senderos que el siglo XX estaba abriendo a partir de la aparición de músicos como Stravinsky o Schoenberg. Eh, esta actividad, por supuesto, significó el reconocimiento de, de, de importantes eh, maestros que escribieron testimonios acerca de lo que estaban haciendo estos jóvenes compositores. Aquí les muestro eh, un... Testimonio del profesor Pedro Michaca, que era un destacado profesor del Conservatorio Nacional de Música, compositor él mismo. Y dice, eh, fue una sorpresa para mí la expresión artística de los jóvenes Salvador Contreras, Daniel Ayala, José Pablo Uncayo y Blas Galindo, este último alumno mío, exalumno mío, en la audición que presentaron en el Teatro Orientación de la Secretaría de Educación Pública. Vigor, colorido juvenil y caprichoso, y entusiasmo encuadran la labor de dichos jóvenes cuyas primicias denuncian promesas efectivas para nuestro arte nacional que alguna vez llegarán a traducirse en obras de alta cumbre, cuando maduren sus conocimientos y su personalidad. Labor omnia vincit. El trabajo lo vence todo. Pedro Michaca, profesor del Conservatorio Nacional, finales de 1935, principios de 1936. Fue un testimonio muy bonito y a este se sumaron otros. El de Manuel M. Ponce, que era un querido profesor del conservatorio. Dice, considero muy interesante los trabajos de los jóvenes Contreras, Ayala, Moncayo y Galindo, quienes especialmente Ayala ya han realizado obras de cierta importancia que prometen frutos más maduros para el porvenir. Manuel M. Ponce, profesor del conservatorio. Febrero del 36. Y por último... Eh, esto que era algo más que un apoyo verbal era un apoyo moral la imponente figura musical y física de silvestre revueltas el elogio dice con ese tono tan personal que tenía revueltas de escribir es a veces casi todas una forma de ironía que solo el interesado tarda en comprender estos cuatro jóvenes compositores, son, estos cuatro compositores son jóvenes y aptos, no necesitan de elogios, trabajan sincera y limpiamente. Lo otro es suficiente. Silvestre Revueltas, profesor del Conservatorio y director de la Orquesta Sinfónica Nacional. el año 36 se había fundado una orquesta sinfónica, se venía la ruptura después de ocho años de trabajo entre Revueltas y Chávez y se había gestado con la batuta de Ernest Ansermet, una orquesta sinfónica en el conservatorio, de la que al retirarse Ansermet quedaría como responsable Revueltas. El segundo concierto del grupo de los cuatro eh, tuvo lugar en la sala de conferencia del Palacio de Bellas Artes. Ya inaugurado el palacio en 1934 abría su sala de conferencias que hoy se llama Sala Manuel M. Ponce y el 31 de marzo de 1936 ya también el grupo de los cuatro como participantes de la Liga de escritores y artistas revolucionarios presentaron un concierto, su segundo concierto, con el auspicio del Grupo Unitario In Iniciativa y Acción. Guía eran las siglas del Grupo Unitario Iniciativa de Acción y tocaron obras de Hendel, Poulenc, Beethoven y de Me decía en una entrevista, a Blas Galindo, que habían decidido organizar este concierto porque una de las críticas que les habían hecho es que ellos solo tocaban sus obras, solo sabían tocar sus obras, pero no podían tocar otras cosas. No, no olvidemos, y, y lo, lo voy a recordar aquí en una... Eh, en un texto de, de Salvador Contreras, que al salir Carlos Chávez del conservatorio e irse otra vez al departamento de Bellas Artes, quienes tomaron la posta de la dirección del conservatorio y la organización de ese centro de estudios fueron maestros que no simpatizaban con la ciudad de Carlos Chávez, con las ideas modernistas de Chávez, con las ideas de modernidad de Chávez, ¿no? Pero también con la Revolución Mexicana o con las ideas políticas de Chávez, que en esos años estaba un poco inclinado a la izquierda. Revueltas, no olvidemos, fue fundador del ALEAR y secretario general de la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios y el año 37 viajaría a apoyar a la República Española en, durante la Guerra Civil. Bueno, todo esto tenía una influencia en nuestros uh, compositores. Entonces, una de las críticas que hicieron los, digamos, los enemigos de Chávez y de sus seguidores fue: estos alumnos no saben tocar, no son buenos músicos, no tienen capacidad de tocar a los grandes, a los grandes maestros, ¿no? Eh, me decía Blas Galindo. Entonces, dijo, nosotros montamos un programa un pieza de genda de Plan, de Beethoven, de Debussy, ¿no? Eh, Recordaba, Salvador Contreras, quiero leerles aquí un testimonio de, tomado de, de sus memorias eh, y, y traducido a la revista, trasladado a la revista Armonía, que se publicó en 1967, lo siguiente. En aquella época, dice, el maestro Chávez era director del Conservatorio y director de la Sinfónica de México. Y junto a él estaban Silvestre Revuelta, Luis Sandia, Adorno Mocada y Candelario Huiza, representantes, dice, de, la, de su cultura musical, militaban formando grupos de vanguardia. Y nosotros, Daniela Ayala, Blas Galindo, Salvador Contreras, y Cayo, que para entonces había fallecido en 1967, seguíamos el ejemplo de ese grupo revolucionario, aunque por entonces no trabajábamos en la composición, sí en cambio nos unía el fuerte deseo de ser compositores. Hacia 1930, al ocupar la presidencia de la República el general Cárdenas, la administración de la SEP tuvo que cambiar, volviendo el maestro Chávez del, eh, eh, del Conservatorio y pasó al Departamento de Bellas Artes. Entonces, allí estaba José Muñoz Cota, que nombró a, 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 al director del Conservatorio a Estanislao Mejía, quien, dicho sea de paso, nunca simpatizó con el movimiento musical de Chávez y sus colaboradores, y por consecuencia, nosotros, los cuatro que ya comenzábamos a figurar. Fuimos señalados como chavistas y puestos en las listas negras de la nueva administración del conservatorio, hasta el grado de ponernos obstáculos para nuestra reinscripción. Mas no desmayamos, decidimos dar nuestro primer concierto con obras, demostrando con ello la velocidad de la clase de creación musical, y se refiere al concierto del teatro orientación. Así que esta eh, eh, acusación que les hacían de que no eran músicos preparados para tocar sus repertorios derivó pues, en un segundo concierto que dieron en la sala de conferencia del Palacio de Villas Artes. ¿no? Aquí está el, este documento muy lindo, esto es horromolido porque están las cuatro firmas de los compositores, dice el grupo de los cuatro, ya, ya habían adoptado el nombre que les había puesto José Barro Sierra. Salvador Contreras, Daniel Ayala, Pablo Moncayo y Blas Galindo solicitan a ustedes que les sea concedida la sala de conferencia del Palacio de Bellas Artes para actuar en un recital el próximo 26 de marzo, según el programa adjunto. Y este fue el concierto, el segundo que dieron como grupo de los cuatro. Eh, se vinieron algunas otras actividades, los músicos fueron invitados, por ejemplo, a participar con sus obras en conciertos en el, en, en el extranjero. El, en un festival eh, organizado en el Boston Flute Players Club, en la ciudad de Boston, donde Chávez había dirigido la Sinfónica de Boston, se tocaron obras de Salvador Contreras, el, cuarteto, el movimiento para el cuarteto de cuerdas, y Amatsinak de Moncayo. Y el diario, el Boston Evening Transcript, eh, publicó una reseña de ese comentario señalando que el Amartinac de Moncayo dice es más melodioso de acuerdo con las normas musicales y también el flautista Mr. Lawrence sacó de dicha obra un enorme partido. ¿no? En eh, eh, 1937 hubo un frustrado concierto del grupo de los cuatro con Paul Bowles. Paul Bowles era un escritor norteamericano que también componía música. Y vino en el espíritu de los años 30, que muchos escritores norteamericanos eh, criticaban su sociedad, eh, partieron a buscar otros horizontes. Fue el caso de, de Hemingway, que se fue a Cuba, ¿no? Y, y músicos como Nancarro, que fueron a pelear en la Guerra Civil Española. Es decir, había en el sector intelectual de los Estados Unidos una resistencia a ese eh, capitalismo galopante que se venía desarrollando. Entonces, Paul Bowles llegó a México y conoció al grupo de los cuatro, pero justamente por estas eh, dificultades con las que se enfrentaban a la nueva administración, no pudieron llegar a realizar el concierto. Años más tarde, eh, Después de haber publicado yo la biografía de Salvador Contreras, apareció en México un, unas memorias de Paul Bowles, donde recuerda su encuentro con los jóvenes compositores y habla con cierta admiración y cariño de Silvestre Revueltas. En 1937, en noviembre... Eh, para conmemorar el 60 aniversario, el 60 aniversario del Conservatorio, el grupo de los cuatro presentó otro concierto donde también se tocaron el movimiento para cuarteto de cuerdas, Amatzinac de Moncayo y la suite número uno de Blas Galindo. Luego vendría un tercer concierto ya de estrenos, también en la sala de conferencias, el 15 de octubre del 36. Este fue un concierto organizado y donde ya se presentaron como, con el nombre de Grupo de los Cuatro y este fue el otro era Concierto de Jóvenes Compositores el 35 este un año después fue como su primer concierto y marcó un interés en la prensa escrita el Grupo de los Cuatro ¿no? Eh, este es el la invitación que incluía la famosa fotografía que ya les he mostrado más abierta, donde se ve a Yala sosteniendo una partitura y se ve eh, de casi casi de cuerpo completo a ellos, ¿no? Y ya el Palacio de Bellas Artes se abría pues como el gran espacio para la difusión de la música contemporánea de México. Ahí están los nombres de los cuatro compositores, y ustedes se habrán dado cuenta que el orden no es exactamente el alfabético. Salvador Contreras aparece siempre por delante porque él fue el fundador de este grupo, el organizador de este grupo. Este es el programa que se tocó en el Palacio de Bellas Artes con eh, la suite de piano eh, número 2 de Blas Galindo, la sonatina de José Pablo Moncayo para violín y piano, que esa es otra obra de catálogo, unas canciones de Ayala. Eh, para soprano y piano, tres poemas para soprano y orquesta de cámara de Salvador Contreras, la romanza para violín, cello y piano de Moncayo, aquí se dio a conocer quizá el, el más bello de los cuartetos de Salvador Contreras que a mí me pareció una, una obra magnífica de, de, del grupo de cuartetos que se compusieron en el México de los años 30. Eh, el cuarteto de cuerdas número 2, del cual hizo una espléndida, espléndida grabación el cuarteto latinoamericano para el disco LP que acompañó a la publicación del libro. Que tenía la biografía y el análisis de la obra de Salvador Contreras en 1987. Se tocó el cuarteto de Chelos de Blas Galindo y unas cinco piezas infantiles de Daniel Ayala. ¿no? Este programa uh, también mereció el reconocimiento de la, de la crítica. Eh, Déjenme recordarles a, a, a alguna nota. Que, que escribió por allí eh, el maestro Sandy, a ver si la, si, si la tengo, y vaqueiro Foster. Eh, decía vaquero Foster, vaqueiro Foster, los cuatro, así los llamaba ya, muy en reserva todavía, dice, esperando horas mejores para hacerlo en alta Hablan mal de los grandes maestros y de sus pequeños maestros porque no pudieron darles una orientación, una orientación estética ni una técnica. Como los cinco, los cuatro son frenéticos enamorados del folclore de México, pero en particular por Ayala, el indio maya y Blas Galindo, Guachol puro. Hay que considerar pues el aparentemente inofensivo grupo de los cuatro como un grupo de reacción en contra de la arcaica enseñanza de las instituciones oficiales. Pronto se conocerá el credo, el criterio del grupo, la pública abominación y las burlas a los maestros y a las estéticas gastadas. No podrá suceder otra cosa. El medio en que actúa presenta las mismas características de aquel en que se movieron los cinco rusos. Un folclore que se desborda incitando a una reintegración a las virtudes de la raza y la honestidad de la naturaleza y una enseñanza de la composición en el conservatorio en la más completa decadencia. Eh, claro, de completa decadencia, era una crítica abierta a los maestros que habían enseñado composición hasta antes, como Gustavo Campa, por ejemplo, que, que alguna vez expresó una desafortunada frase diciendo que él no usaba el folclore de México en sus obras porque olía a pulque, ¿no? Y en cambio, estos músicos sí se abrían a, a, a esas fuentes, ¿no? Eh, eh, de, después de ese concierto del 36, entonces Daniel Castañeda dijo, señalar al público y a los críticos la importancia que tiene el esfuerzo de estas cuatro juventudes, ¿no? En un semanario que salía llamado Todo. Llegué al Universal, eh, José barro Sierra escribió que el grupo de los cuatro tiene el mérito de estar produciendo constantemente y tratando de progresar en su oficio. Fíjense eso de estar produciendo constantemente. Eh, Salvador Contreras acuñó una frase en sus memorias que yo cité como epígrafe en mi libro: que decía, Compositor no es el que compone una obra, Compositor es el que compone toda su vida. Y él lo hizo. Y Sandy, en el Nacional, eh, el, el 25 de, de octubre, dijo: Por eso, cuando no es uno solo, sino son Blas Galindo. José Pablo Moncayo, Daniel Ayala y Salvador Contreras, jóvenes de una misma generación, los que cambian la norma y se dedican a trabajar con seriedad, ¿no? son los que van a dar la nueva música de México. Es decir, que no era el trabajo del, del todólogo, sino que era la acción concertada, compartida de una generación de compositores. Y creo que es aquí donde podemos hablar con propiedad de una generación de compositores, ¿no? Todos habían nacido en la, edad, en la década del 10, todos llegaron a la música en la década del 30. A nadie se le ha ocurrido decir que son los compositores de la generación del 30, pero creo que legítimamente lo son. ¿no? Y Vaqueiro Foster eh, escribió en el Ilustrado, con su seudónimo de Demóstenes, este párrafo que ya les he eh, leído, y en la revista Cultura Musical que emitía la XLA decía, no tenían necesidad los cuatro jóvenes que periódicamente organizan audiciones propias obras de recurrir a un título que instantáneamente evoca el de cierto grupo de músicos, se refiere a, a, a los cinco de Rusia y a los seis de Francia que además estaban en boga en ese momento en Europa, los famosos seis de Francia pero bueno, si ya los había bautizado y les venía bien llamarse los cuatro, el grupo de los cuatro pues sí, yo creo que era legítimo ¿no? vendría entonces un cuarto concierto en la sala de conferencias del Palacio de Bellas Artes con otro grupo de estrenos. Vaya, no estaban repitiendo obras, la misma obra, ¿no? Y ya, y ya para entonces el medio musical de México lo reconocía como grupo de los cuatro. Entonces, el 23 de agosto del 38, se presentaron en la sala de conferencias, aunque con menos oh, interés de la prensa escrita, que ya supongo que llamó la atención. Más cuando eran jóvenes y se mostraban como algo nuevo, que ya tres años después, cuando ya podían, podían ser conocidos como miembros activos pues, de la vida musical de México. Esta es la invitación que se publicó con el nombre de Grupo de los Cuatro. Ahí aparece ya eh, elocuentemente la emblemática imagen que ha dado la vuelta al mundo del Palacio de Bellas Artes. ¿No? y eh, el anuncio del concierto en la sala de conferencias ¿Qué eh, incluyó ese, ese programa ¿no? el radiograma de Ayala hacia la villa para piano un, un trío de Moncayo este esquerzo y final de Salvador Contreras los preludios para oboe, corno inglés y piano de Galindo la sonatina que forma parte del repertorio pianístico de México de Moncayo Vidrios rotos, fíjense los títulos que se le ocurrían a Ayala, ¿no? Eh, radiograma, vidrios rotos, sonatina, no, 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 no era hoja de álbum, ¿no? Esto, versés, eh, minueto, como solían ponerse los títulos antes. E incluso el título sonata o sonatina o esquerzo ya no tienen tanto que ver con los esquemas formales del periodo clásico como con el impulso el espíritu que implica usar esos términos. Es que eso es un movimiento vivo y sonatina era como un movimiento ligero, digamos, un, un, un alcance de obra menos amplio o profundo que una sonata, pero no con menos música. La suite de Salvador Contreras para conjunto de cámara y el concertino para piano y conjunto instrumental, donde ya Blas Galindo se animaba a escribir obras de mayor alcance, ¿no? Una pieza para un solista y un conjunto instrumental, ya salían del formato de la música de cámara. Luego, no olvidemos que dos años antes, en 1937, la Universidad Nacional Autónoma de México había eh, fundado su emisora, la hasta hoy existente y emblemática radio universitaria, que es Radio UNAM. Entonces, organizó esta radio un ciclo de conciertos. Eh, organizados por el conservatorio e invitó al grupo de los cuatro a presentar sus obras fueron cinco conciertos en los que actuaron el grupo de los cuatro el 7 de agosto eh, se presentaron obras de Moncayo la sonata del trío el 14 de agosto obras de Blas Galindo aquí está la, la invitación para la, la serie de cinco conciertos cinco transmisiones de obras originales Música, esta es la que tiene obras de Galindo, Contreras y Moncayo, ¿no? Organizados en el auditorio de la radio. Y esta es la del 21 de agosto del año 39, donde aparece el cuarteto de Salvador Contreras. Esta se refiere al número 2. La sonatina para piano, llano alegre de Galindo, un vals. El 28 de agosto vendría el otro concierto, la, con la suite de Galindo. Dos de las canciones de Salvador Contreras y eh, ya retomando una vieja obra a Matzinac de Moncayo. Y el 4 de septiembre del año 39 vendría un programa entero dedicado a la obra de Salvador Contreras, que incluiría la suite para quinteto de cuerdas, clarinete, trompeta, fagot y piano. Y tres poemas sobre letras del ingeniero Daniel Castañeda. Eh, en, los, en el ciclo de los conciertos de Radio Una. ¿no? Luego vendría la participación de obras de, de nuestros músicos. En un ciclo de conciertos en Estados Unidos, el 17 de enero del año 40, en el Little Theater de Nueva York, se presentaron estas obras. Ese, ese año 40 fue un año decisivo para, para el grupo. ¿Por qué? Porque eh, Carlos Chávez, muy vinculado a los Estados Unidos desde, desde su juventud, eh, hizo tocar obras mexicanas en Estados Unidos, entre ellas un famoso concierto en el Museo de Arte Moderno, donde se estrenaron los sones de mariachi de Blas Galindo. Bueno, el 17 de enero del año 40 se tocó en el Little Theatre de Nueva York, en eh, las cinco piezas infantiles, Amatinac de Moncayo y la pieza para cuarteto de cuerdas, que es el cuarteto número uno de Salvador Contreras. Y hacia el fin de año, ya como parte. De las actividades de la Orquesta Sinfónica de México, que convocaba a compositores a presentar obras, ¿no? Entonces se tocaron la suite de baile de Blas Galindo, un preludio de Blas Galindo, la música para orquesta sinfónica de Salvador Contreras, eh, paisaje de Daniel Ayala, que es una de sus obras eh, or orquestales. esta eh, obra, el, el hombre Maya y Huellapan de Moncayo, que son ya todas obras de catálogo de estos, de estos compositores. El año 40, la Orquesta Sinfónica de México había convocado a un concurso de composición. Y una de las obras que resultó seleccionada en ese concurso para ser tocada en la temporada, ya, ya como obra de repertorio de la orquesta, fue la música para Orquesta Sinfónica de Salvador Contreras. Acá el programa, ¿no?, que, que dice temporada oficial del Departamento de Bellas Artes, cuando ya estaba al mando el año 40 Celestino Gorostiza como jefe del departamento. Y eh, Sandy, Luis Sandy, muy cercano a ellos, era el director de la sección de música del departamento de Bellas Artes. No olvidemos que todavía no existía el Instituto Nacional de Bellas Artes, que se creó hasta 1947, que ahora han dado en llamarle IMBAL, se creó como IMBA. Pero en fin, el grupo de los cuatro, los días 21 y 24, presentó, ahí está. Blas Galindo, Suite de Baile, Preludio, Daniel Ayala, Paisaje, El Hombre Maya, Salvador Contreras, Música para Orquesta Sinfónica y Moncayo, Guayapa. El programa se completó con el estreno en México de las bodas de Stravinsky, que hizo el Coro de Madrigalistas. Bueno, ahí hay unos solistas, pero acá no se menciona, pero ya, ya existía. En el año 38 se había fundado el Coro de Madrigalistas que dirigió Luis Andy por muchísimos años. Y que hoy sigue actuando ¿no? eh, con ese nombre. En un tiempo se llamó Coro de Cámara de Bellas Artes, pero eh, después recuperó su nombre histórico. Y esto es lo que constituyó el grupo de los cuatro. Pasando 1940, eh, el grupo quedó prácticamente disuelto, digamos, ya no hubieron. Eh, posibilidades de seguir trabajando juntos, porque cada uno de ellos se había integrado a diversas actividades. Eh, José Pablo Moncayo había ingresado como percusionista y pianista de la Sinfónica Nacional. Salvador Contreras se ha, ha, había conseguido unas horas de profesor en la Escuela de, de, Nocturna para Trabajadores, donde el director fue eh, por un tiempo Candelario Huizar. Eh, Blas Galindo se había ido a trabajar al Estado de Hidalgo y Daniel Ayala tuvo que salir de la Ciudad de México eh, a Morelia porque había firmado un documento criticando el sistema educativo de México y parece que eso tuvo alguna repercusión en sus actividades. Ayala casi tuvo un exilio. En Morelia, en Veracruz y en Yucatán, donde hizo una gran labor y todo su acervo ha quedado en ese lugar. Entonces, ya para el año 41 y los años que siguieron eh, era poco factible que volvieran a trabajar juntos con la ausencia de, de, de Ayala, ¿no? Ya no se volverían a juntar con, como grupo de los cuatro. Cuando en 1965 en la embajada de Checoslovaquia Hizo un homenaje, ya había fallecido José Pablo Moncayo en 1958. Se encontraron nuevamente Ayala, eh, Galindo y, y Salvador Contreras. Y falleciendo um, Ayala, Galindo y Contreras se encontrarían eventualmente en la Liga de Compositores de la cual el maestro Contreras fue un activo participante, no. Blas Galindo no tanto porque le ocupaban su tiempo otras instituciones como la Academia de Artes de la que fue un destacado miembro. Por ejemplo. Pero estos cinco años entre 1935 y 1940 fueron años fructíferos porque aquí nacieron, por ejemplo, tres de las más emblemáticas obras de la música nacionalista de México. Eh, un poco para eh, ver en qué derivó estas actividades de los años 40 en Nueva York. El año 41, Carlos Chávez organizó un concierto que se llamó Música Mexicana, Concierto de Música Mexicana, donde se tocaron eh, una, un arreglo, la, la transcripción de las plegarias en náhuatl del Códice Valdés, que acababa de ser descubierto por el padre Octaviano Valdés, que transcribió Candelario Guizar, ¿no? Esto de Dios y Tlazo en el cine y estas piezas. Se estrenaron, se tocaron los Cuatro Soles de Chávez, eh, una pieza de Sandy que no recuerdo en este momento, pero en ese concierto del año 41 se tocaron un trío de obras que han sido reconocidas como las más importantes de los años 40 de la música nacionalista de México. El Guapango de José Pablo Moncayo, con la cual después Carlos Chávez hizo una exitosísima gira por Sudamérica ese año 41. Los sones de mariachi en una revisión del propio Galindo, porque originalmente le había hecho para no una orquesta mexicana que incluía guitarrones de mariachi y arpa y cosas así, y la, la hizo para la, la versión sinfónica que todos conocemos pues, y que le ha dado la vuelta al mundo, ¿no? Los sones de mariachi y los corridos para coro y orquesta de salvador contreras que si no, tuvió, si no tuvo la, la, digamos, la circulación que tuvieron el guapango y son de barachi fue porque requería siempre de un coro salvador contreras tomó tres de los eh, cuatro de los corridos publicados en el también emblemático libro sobre el corrido de vicente T. mendoza y los orquestó y los armó para coro en una suite sinfónico-coral maravillosa, que tuvo su mejor momento en los años 80, cuando el maestro Enrique Dimeque, el año 90, 90, eh, el año 91 más bien, repitió el concierto. Yo en esa época estaba como subdirector de música de la Coordinación Nacional de Música y Ópera, ya así se llamaba, con el maestro Manuel Enríquez. Y entonces eh, organizamos un ciclo de actividades de la cultura en México de los años 2050. Y a mí me pareció importante recordar ese concierto que le había dado este repertorio emblemático, pues, a, a México. Y con Arturo Dimeque. Enrique Arturo, dime que decidimos organizar el concierto tal cual lo había hecho Carlos Chávez en 1941. Entonces se pusieron exactamente todas las obras, eh, se preparó un, el material de partitura y partes de coro y de orquesta de, la, de los corridos de Salvador Contreras y esta obra llegó al disco y se tocó innumerables veces con la Sinfónica, en los conciertos del 15 de septiembre, en los conciertos de Año Nuevo, en fin... El maestro Dime, que fue uno de los grandes difusores, y hay una excelente versión grabada de esta pieza. Bueno, esto fue pues el, el periplo de un grupo tan eh, importante para la, para la historia musical de, de México, como fue el Grupo de los Cuatro que fundó en 1935 Salvador Contreras, y a quien hoy um, recordamos. Vamos en su 110 aniversario eh, de su nacimiento. Bueno, creo que eso es todo lo que tenía que compartir con ustedes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestro Aurelio Tello, por compartirnos esta interesante conferencia. Ahora vamos a responder algunas de las preguntas que tenemos en, en el chat. Y bueno, también quería yo mencionarles que en el repositorio de educación e investigación INVA Digital está una biografía de Salvador Contreras que, que, que tú escribiste, maestro, en 1987, que se llama Salvador Contras, Contreras, Vida y Obra. Este libro está agotado, pero está digitalizado y está disponible. En un momentito más subo al chat La Liga. Y también en, en el repositorio tenemos el disco que se grabó con obras de Salvador Contreras, eh, también en los años 80, no sé si fue casi por los mismo, por el mismo, por la misma época, ¿verdad, Aurelio? Entonces eh, eso está disponible. Bueno, para el recordar. disco apareció acompañando al libro. Ah, sí. El proyecto en ese año, el proyecto en ese año 85 cuando yo terminé el libro de Salvador Contreras y ya estaba de directora la maestra Leonora Saavedra fue que no saliera un libro si no iba acompañado de un material que se pudiera tocar por un lado, o sea, partituras y escuchar, que es la forma de llegar al grueso del público. Así que no salió el libro nada más, salió un LP en ese era la época de los discos de larga duración, ¿no? donde se incluyó el cuarteto de cuerdas número 2, el quinteto de alientos, la, los siete retratos, las piezas para el, el, el dúo de violín y cello que estrenó en el, con el grupo de los cuatro, es, y junto a partituras, partituras de las piezas grabadas en el disco. Así es. Y luego ese disco se volvió a reeditar, ¿no? Posteriormente ya ve. Con un apoyo del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, hubo un proyecto eh, planteado por la familia, por, por la hija, la amorosa hija de, de Salvador Contreras, Isabel, y por la nieta, por Sandrita, ¿no? Que hizo la portada del disco. Ella había hecho una pintura de su abuelo y decidimos incluir esa portada. Entonces, en los fondos eh, sirvieron para trasladar todas las piezas del LP al disco compacto, pero como un disco compacto tiene mucha más capacidad que un LP, entonces se incluyeron algunas cosas que no se habían puesto, por ejemplo, las piezas para guitarra que, que grabó Juan Carlos Laguna y las canciones que hizo Adriana Díaz de León con el maestro Alberto Cruz Prieto, ¿no? Entonces salió un disco todavía mucho más rico. Ahí está el disco, ahí lo pueden ver ustedes, ¿no? Sí, estoy compartiendo ahorita la, la, la portada de la, de, de la grabación que se subió eh, a Limba Digital. Y este es el retrato del que nos hablas, ¿no? Sí. Ese es el retrato hecho por Sandra uh, Contreras. Contreras. Oh, maravilloso. Y la maravilloso. idea original fue de Isabel y yo apoyé, por supuesto avalando el, el, el proyecto y tuvimos la colaboración de la Coordinación Nacional de Música que puso a sus solistas y la comprometidísima participación de los concertistas de Bellas Artes, del maestro Cruz Prieto, de Adriana Díaz de León, de Juan Carlos Laguna, ¿no? Bueno, y, y por supuesto las grabaciones que se habían hecho antes el cuarteto que, que, que grabó el cuarteto latinoamericano creo que es una versión digna de, de figurar en cualquier antología de la música grabada en México, ¿no? Sí. Bueno, pues en, en el chat tenemos sobre todo eh, saludos, saludos de Beatriz Hernández, de Angélica Romero, de Erlinda Mendoza. David Contreras dice, un placer y un honor escuchar al maestro Aurelio Tello una vez más con su extensa sabiduría sobre la vida y obra de mi abuelo. Saludos afectuosos desde Alemania. Eh, Ay, nieto claro. de Salvador Contreras. Un abrazo para David, por supuesto. Manda saludos. Eh, también eh, tenemos aquí saludos de Irasema de Andrade, eh, de Juan Cristóbal Contreras. A lo mejor también algún este familiar del maestro. Sí, sí, claro, sobrino. <laughs> sí. Sobrino eh, de Salvador Contreras, claro. Sí. Luis Antonio Gómez también manda saludos, lo mismo Luis Jaime Cortés. Georgina Derbez también estuvo escuchando tu, tu conferencia. Aurelio, la compositora. Ah, notable compositora. Notable compositora, claro que sí. Lorena Díaz Núñez también eh, te felicita y felicita ah, por organizar esta, esta jornada. Eh, eh, bueno, eh, también Sandra Contreras. Eh, nos dice maravillosa ah, la conferencia Sandra Contreras. Ya, ya. Ella y, vive en Alemania también. Muy, claro. Ella también es. Ah, mira, sí, qué bien. Y bueno, yo te quería preguntar. Eh, eh, ya nos habías comentado que una de las obras más, más importantes pues, de, de, de Salvador Contreras se puede decir que es el Cuarteto número dos. Eh, ¿Nos podrías comentar sí, algo bien, de los bueno. otros cuartetos? O oh, porque hay otros tres, ¿no? Que de hecho se. Sí, sí, en... sí, hay, 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 hay otros cuartetos. El, 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 el primer cuarteto es una pieza juvenil que se presentó como pieza para cuarteto de cuerdas en el concierto del Teatro Orientación, que transita un poco los lenguajes eh, atonales que estaban en boga en ese momento, ¿no? Y luego vendría ya en una abierta afiliación al movimiento nacionalista el cuarteto número 2, que tiene unos temas que rememoran esas esos sones, esos aires eh, mexicanos, sobre todo cuando toca el cello y, y la viola, hace el dúo como un dúo de tenor, de tenor y varito, de tenor y bajo, ¿no? Suena muy, muy, muy interesante. Y luego vendrían dos cuartetos ya de lenguaje más avanzado, que son el cuarteto número tres, que eh, estoy consultando aquí el, el, el catálogo que, que elaboramos para el libro, para, para han pasado tantos años de este trabajo, más de 30, ¿no? Eh, el cuarteto número tres. Eh, era, un, era un cuarteto del año 1962, cuando ya el maestro Contreras había um, pasado por una serie de búsquedas. Eh, por un lado, su primera etapa tonal, luego su etapa nacionalista, luego tuvo una etapa de acercamiento al dodecafonismo y al final regresó a una especie de impresionismo con aires eh, nacionales, ¿no? el cuarteto tres cuatro ya están enmarcados en esa última estética del compositor este cuarteto tiene tres movimientos un alegro un moderato un andante molto expresivo y un alegro y, y luego vendría el cuarteto número 4 que ya es de la última de la última época del compositor una obra de madurez no que hasta la época que yo hice el catálogo no se había estrenado hasta 1987, pero después sí se, sí se tocó, eh, que tiene cuatro movimientos. Alegro, uno que simplemente dice Negra 200, Calmato Expresivo y Alegro. ¿En qué consisten pues este, estas obras? Son la, la búsqueda de cómo consolidar ya un lenguaje personal que refleje la trayectoria personal del compositor, cómo crear un conjunto de obras que le dieran voz personal a él y por el otro lado que reflejaran también la transición de la música de México en su conjunto por las estéticas del siglo XX. No olvidemos que México, un país muy vinculado al mundo europeo, estuvo cercano a las influencias de Stravinsky, por ejemplo. Y eso en el primer cuarteto está patente, lo había señalado la crítica, pero también los años 30 fueron años de arraigo de lo nacional y de la modernidad. Y, y el gran reto de nuestros compositores, y creo que todos lo resolvieron con eh, lucidez y con acierto, fue cómo ser moderno sin dejar de ser nacional, y cómo ser nacional sin dejar de ser actual, sin dejar de ser moderno. Es. Un, un, un reto muy, muy, muy difícil porque más de uno sucumbió y, o, o, o rompió definitivamente con las raíces nacionales y, y creó otro tipo de lenguajes. El propio Chávez fue un compositor muy experimental a la vez que era nacionalista, ¿no? Los Toli, por ejemplo. Pero algunos otros se conformaron con poner un sonecito con acordes de séptima nacionales y eran modernos, ¿no? pero no fue el caso de este grupo, no fue el caso de este grupo. Lo que creo que todos eh, respondieron al reto aprendiendo las técnicas, porque sin saber las técnicas no se compone música. Pero también mirando adentro de México, mirando adentro del país y asumiéndose como mexicanos del mundo, como mexicanos modernos, ¿no? que vivían con traje y corbata en una ciudad donde se ponían frac para tocar, o sea, tampoco querían disfrazarse con plumas y mostrarse exóticos ante el mundo, ¿no? Ahí está la virtud de la obra que nos legaron el grupo de los cuatro, que nos legó el grupo de los cuatro, ¿no? Reflejar una vitalidad cultural en un México que se abre a todas las opciones y que a su vez preserva todo aquello que es preservable de una identidad sobre todo viviendo geográficamente en un territorio extremadamente difícil, un vecino del norte que ejerce una presión constante y cotidiana todos los días y unos vecinos en el sur que viven más bien mirando para abajo que para arriba, ¿no? Entonces cómo se ubica pues es, esa cultura que tiene por un lado que resistir los embates y las influencias y por el otro construirse como modelo, como paradigma. ¿No? Yo creo que en ese sentido la labor del grupo de los cuatro ha sido muy interesante. Otra cosa más que habría que decir, ha sido la bisagra, ¿no? el, el, el punto de, de eje entre ese movimiento nacionalista puro y duro que viene desde Ponce hasta Chávez y estas aperturas a la modernidad que empiezan justamente en los años 60 cuando aparece una nueva generación. Manuel Enrique, Héctor Quintanar, y más tardecito Mario Lavista, ¿no? Entonces, creo que sin este grupo, esa ruptura hubiera sido todavía mucho más radical y mucho más uh, ardua, ¿no? Y en cambio, creo que la existencia de músicos como Contreras y como Galindo, que transitaron por diversidad de lenguajes, le facilitaron la tarea a los más jóvenes. Así ¿no? es. Así que ha sido un, un grupo verdaderamente relevante para la música en México. Sí, ¿no? interesantísima esta reflexión que haces, es, es muy cierto, ¿no? Sí, sí, vendría a ser como un grupo también que funcionó de bisagra para la vanguardia que empezó en los años 60. 60. Eh, aquí, Isabel Contreras Islas eh, también dice: Un deleite escucharte, siempre crezco contigo, no, no solo sobre la figura de mi padre sino del conocimiento musical, en este caso del grupo de los cuatro. Eh, pues, no, eh, muchas gracias y un gran abrazo para, para Isabel. Sí, que este, qué gusto contar con, con, con la familia del maestro en esta, en esta semana, en donde empezamos con estas jornadas y que mañana continuamos con un coloquio, con el coloquio Salvador Contreras, celebrando. Sí, y, y yo quiero decir algo sobre la familia, porque como pocas... Esta es una familia emblemática, amorosa de la obra de su padre. Que en lugar de poner en un closet las partituras y ahí que se empolven y se las coman las polillas, ha luchado a brazo partido por la difusión de la obra. Y cuando yo tuve que escribir la biografía, me abrieron las puertas de su casa, me dieron su amistad. Que ya eso es mucho. Y gestionaron todos los apoyos y todos los recursos posibles para que viva la obra. Ese es, ese es el deber de nosotros, pues, hacer que esta obra viva, ¿no? Eh, el maestro Alcaraz tenía una frase que decía, cuando Moncayo se murió, no hubo más que esperar que su música se defendiera sola, ¿no? Qué duro, sí. Y la que se ha defendido sola, pues ha sido Guapango, Hay tantas cosas que conocer de estos músicos que si no se están empujando, moviendo, eh, haciendo circular, se olvidan. ¿Y cuántos músicos se hacen así? ¿Y cuántas familias no han dejado que los investigadores accedamos a la obra de, de nuestros músicos? ¿No? Eso yo se lo tengo que reconocer a la familia. Y fíjate, la esposa, los hijos, ahora los nietos y de repente los bisnietos, ¿no? Yo creo que esa es una tarea ejemplar que otras familias deben aprender. Cómo conservar y difundir la obra del de, 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 de más valioso de, su, de, de los miembros de su familia. Claro, muy loable adoptar como esta misión ¿no? y esforzarse con los investigadores en dar a conocer y seguir este, difundiendo esta música para que no se pierda sí. en el olvido. Pues eh, parece que eh, ya no hay más preguntas. Eh, eh, hay saludos de, de la doctora Aurea Maya también. Eh, ah, muchas gracias. Itzayani Gutiérrez Arroyo, eh, si sí, sí, sí te, te, te hace una pregunta, ¿cómo cree usted que pudiéramos generar uh -huh. una colaboración más estrecha en estos momentos entre la comunidad académica, intérpretes e investigadores? una pregunta muy amplia, un poco amplia la, la, la pregunta, pero hay una cosa que es clara. para qué tendríamos que trabajar los musicólogos si no es para preservar, recuperar, difundir la música? ponernos al servicio de la música y hacer que esta se conozca, sobreviva, eh, se difunda, se, se toque, circule, se integre, pues, a la vida cotidiana de los mexicanos y de los latinoamericanos y de todas las comunidades. no? entonces, eh, los, los musicólogos no tendrían por qué estar en su, eh, en, en su torre del centro de las artes, ¿no? Para no decir su torre de marfil, sino yo creo que en el Cenidim largamente, varios de nosotros lo hemos demostrado, hemos crecido como investigadores cercanos a los intérpretes, colaborando con ellos cuando nos han pedido partituras, obras, ¿no? Y también yo tengo que agradecer la generosidad con la que muchos intérpretes me han buscado me han llamado me han pedido obras me han pedido partituras lo mismo coloniales que de los compositores que hemos trabajado y de, en el caso en el caso de los corridos de contreras yo colaboré abiertamente cuando el maestro dime que se interesó en la partitura y él por supuesto abiertamente se comprometió a estrenarla a tocarla cantarla y la ha tocado muchísimas veces la llevó al disco todo eso esa es la manera o sea una apertura de todos hacia todos de todos hacia todos y los maestros, por supuesto, eh, si no tocan ellos, pues que hagan tocar a sus alumnos ¿no? las obras de los compositores nacionales, ¿no? Así es. Si no nos promovemos nosotros, ¿quién, pues, no? El maestro Enríquez, Manuel Enríquez, tenía una frase que nunca olvido que me decía Aurelio: si no somos genios en nuestra casa, ¿dónde, pues? <laughs> sí, 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 sí. sí. Eh, muy bien, también Enzo Bach dice, muchas gracias maestro y muchos saludos desde Madrid, donde también escuchamos la familia, los bisnietos Enzo y Leo, y la nieta Julián, Juliana Contreras también. Ay, qué linda Juliana, la conocí, la hija de Andrés Contreras, también muy interesada en la obra de su abuelo, mm. cuando con un tiempo que, que vivió en México, tenía un gran aprecio por, por esto, ¿no? Sí. Por eso digo, es una familia emblemática. Así es, así es. Terminado. Maravilloso. Bueno, pues ya, ya no hay más preguntas. Ahora sí, bueno, si estás de acuerdo, Aurelio, damos eh, bueno, pues, por concluida la primera actividad de la jornada de los 110 años del nacimiento de Salvador Contreras. ¿Quieres agregar algo? Muchas gracias, pues, por, por escucharme, muchas gracias por escucharnos, por compartir nuestras actividades del CENIDIM. Pero también por haberme invitado a participar en estas actividades, como eh, compartiendo las cosas que yo he investigado. ¿no? Gracias. Gracias, gracias a todos que nos escucharon. Y los invitamos a las 13 horas a la conferencia de Teo Hernández: El trabajo de preservación del acervo Salvador Contreras en la Fonoteca Nacional, que va a moderar la doctora Yael Vitrán. Y a las 17 horas se hará la presentación editorial y el concierto de los cuatro cuartetos de cuerdas de Salvador Contreras. Eh, en, tenemos media hora para que empiece la siguiente conferencia, entonces voy a aprovechar para compartirles el disco que, es, que grabó el Cenidim de Música de Cámara de Salvador Contreras y puedan ustedes eh, seguir apreciando eh, la obra de, de este gran compositor mexicano. Muchas gracias y nos vemos pronto. Adiós. thank you Buenas tardes, Teo. Bienvenido. Buenas tardes, Yael. Muchísimas gracias por la invitación. Muy bien, pues vamos a dar inicio a nuestra actividad de hoy en la tarde. Eh, la Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Bellas Artes, la Subdirección General de Educación e Investigación Artísticas, a través del Centro Nacional de Investigación documentación pero, pero e información no sé musical ya. Carlos Chávez, les dan la más cordial bienvenida. Estamos en la jornada académica Salvador Contreras, 110 años de su nacimiento. A continuación vamos a continuar, perdón, la reiteración con la conferencia, el trabajo de preservación del acervo Salvador Contreras en la Fonoteca Nacional a cargo de Teo Hernández, a quien agradecemos de verdad haber aceptado eh, ofrecer esta conferencia. El público que nos acompaña a través del canal de YouTube podrá escribir sus preguntas o comentarios en el chat, los cuales leeré al término de la exposición. Antes de darle la palabra a mi querido amigo Teo, me permitiré leer una breve semblanza. Teo Hernández Villalobos es egresado de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Su principal interés ha sido el rescate del patrimonio sonoro y la difusión de la música en México. Ha participado en diferentes programas de radio y televisión, dentro de los cuales destaca Resplandores en coproducción con el Conservatorio Nacional y el Instituto Mexicano de la Radio, que se transmitió en 2010, con locución y producción ejecutiva. Fue realizador de los últimos programas de Manía, con Ernesto de la Peña y Eduardo Lizalde. Realizó la investigación y curaduría del Museo Manuel M. Ponce en Zacatecas. Ha impartido conferencias en Tijuana, Zacatecas y la Ciudad de México, entre otras, sobre Manuel M. Ponce. Participó en el Congreso Ala Ica 2017 con una ponencia sobre los protocolos de restauración digital a nivel institucional. Es miembro del Consejo Artístico de la Academia de Música del Palacio de Minería. Participó en el coloquio Ibermúsicas 2018 en Lima, Perú, Políticas Públicas para el Desarrollo. Es colaborador frecuente en el programa Primer Movimiento que se transmite por Radio UNAM. Actualmente es investigador del catálogo de música de concierto de la Fonoteca Nacional, coayudando a la investigación, rescate y difusión de soportes sonoros. Participa también organizando los ciclos de sesiones de escucha. Titulados Historia de las Grabaciones y la Música Grabada y Compositores Mexicanos en la Fonoteca Nacional. Imparte sesiones de actualización a los catalogadores y miembros del equipo de digitalización de la Fonoteca Nacional sobre cómo se ha grabado el sonido a través de la historia y los conceptos de física orientados a entender los soportes sonoros. Coordinó el equipo que rescató y restauró las grabaciones para el disco Angélica Morales von Sauer, rescatando su gloria sonora. Actualmente colabora con un equipo que elabora un protocolo de restauración de soportes sonoros con valor histórico de la Fonoteca Nacional. Impartió junto al doctor Bruno Bartra el curso Más allá de la música que se llevó a cabo en la Fonoteca Nacional y por último realiza un proyecto que vincula tecnología, especialmente de audio, con la historia de los soportes sonoros. Bienvenido, querido Teo, y quedamos muy al pendiente para escuchar tu conferencia. Gracias. Muchas gracias, querida Yael. Oye, una, eh, una, una cosa, mandé el currículum antes de que hubiera todo este problema en la Fonoteca Nacional, entonces pues ya no hago todas esas cosas que dice ahí en la Fonoteca, aunque las estoy haciendo por fuera en algunos, en algunos casos. Antes que otra cosa, muchísimas gracias por esta invitación, mi querida Yael, haber aceptado ser la moderadora de esta, de esta plática, a, a la confianza de la, los herederos, de la, de, la, de la familia Contreras, en haberme invitado para hablar sobre este valiosísimo acervo que tienen en la fonoteca. Eh, me parece que hablar un poco, hablar de Salvador Contreras después de haber escuchado al máximo experto, que es Aurelio Tello, es un poco, sería un poco audaz. Entonces voy a hablar más que nada de la vinculación que existe entre la fonoteca nacional. Y, y el CENIDIN y, y otro tipo de instituciones, eh, para crear lazos de comunicación que coadyuven a la investigación musical. Esto es, muchas veces los musicólogos trabajan con, eh, con partituras, trabajan con eh, escritos, y en el momento en que se quiere oír algo, a veces tenemos un problema. Ustedes los musicólogos muchas veces lo tienen. El público también lo tiene. Entonces, uno de los trabajos de la Fonoteca Nacional es precisamente detectar este tipo de soportes sonoros que contienen información valiosa, identificarlos, rescatarlos y devolverlos al público. Este es un proceso... Eh, bastante más complejo de lo, que, de, lo, de lo que parece debido a la naturaleza de los soportes sonoros. Eh, quisiera enfocarme ahorita primeramente a cuál es el trabajo de la fonoteca para después más particularmente ir sobre qué fue lo que hicimos sobre el acervo de Salvador Contreras para después hablar cómo podemos expandir esta... Este, este acervo Salvador Contreras que, que está depositado en la Fonoteca Nacional combinándolo con otros acervos para poder obtener mayor información que pueda servir servir a investigaciones de todo tipo e incluso al simple y eh, este común melómano que un día se le ocurra oír buscar una pieza que no que no estaba en algún en algún lugar, ¿no? Eh, yo pienso que son que esto de lo que estamos hablando eh, deriva un poco también en lo que nosotros podríamos decir que son nuevas fuentes para la investigación. Esto es los soportes sonoros son una cosa que tiene relativamente poco tiempo, sobre todo si lo comparamos con los soportes escritos, si, los, si lo comparamos con otro tipo de, ni siquiera llamaría documentos, por ejemplo una pintura. Una pintura, podemos estar viendo una pintura que tiene 400, 500 años, 300 y se nos hace perfectamente normal, ¿no? Cuando vemos, eh, cuando vamos caminando y vemos una zona arqueológica, de alguna forma decimos, bueno, pues esto tiene mil años o tiene más de mil años y nos resulta relativamente natural pensar en eso. Sin embargo, con el sonido no pasa exactamente lo mismo. Con el sonido... Sobre, el, sobre todo el, el sonido preservado, tiene una historia relativamente corta. Es de finales del siglo XIX que podemos recuperar algunos, algunos este, soportes con cierto tipo de, de calidad, a, aún con los, con los avances tecnológicos de hoy en día. Entonces, los soportes sonoros son una nueva fuente para la investigación desde muchos puntos de vista porque no solamente estamos hablando de música, estamos hablando de voces, estamos hablando de recuperar en cierta forma la oralidad. Y esta es otra de las líneas de investigación que tenemos en la fonoteca y que cuando recuperamos algún tipo de acervo, normalmente tratamos de hacer una entrevista con las personas que nos donaron este acervo para que ellos nos cuenten alguna anécdota o nos cuenten cómo fue que lo hicieron. De tal forma que tengamos, junto con lo, el acervo propiamente dicho, un anexo que nos permita escuchar qué se dice de eso y es una metadata complementaria. En el caso del acervo Salvador Contreras, hicimos una, una presentación en la Fonoteca Nacional, este... Pues eh, las hijas del maestro Isabel y Aurora nos dieron una plática verdaderamente fantástica, lo voy a comentar más adelante, y esto aporta mucha más información de la que es, de, o una información diferente que la que es puramente escrita, porque está recuperando lo que podríamos llamar la oralidad, la inflexión de la voz, el gesto que tiene la voz, la emoción que se le pone a determinado pasaje. A cuando nos están relatando algo, en ese momento está aportando más información de la que podríamos tener en un, en un papel, ¿no? Entonces, bueno, voy a entrar, como dije, a qué es la Fonoteca Nacional. La Fonoteca Nacional es una, es una institución que se creó para salvaguardar el patrimonio sonoro de México, eh, haciendo labores de preservación. Y también muy importante, labores de difusión. La identificación de acervos sonoros es una de las principales tareas de la fonoteca. Eh, hay, una, hay una investigación sobre la fragilidad. Esto es, nosotros vamos eh, buscando cuáles son los acervos que están fuera de la fonoteca que son particularmente frágiles. ¿A qué me refiero con esta fragilidad? Eh, las cintas magnéticas tienen un deterioro de varios tipos. Eh, si se le pasa un imán, se puede borrar. Si hay cambios de temperatura muy, muy fuertes, también puede alterar los campos magnéticos. Si hay humedad, le puede, pueden tener deterioro biológico, como son hongos o pueden tener algún otro tipo de, de deterioro, eh, como el síndrome del vinagre. Digo, no me voy a meter mucho en, esto, en, esto, en este tipo de detalles, pero es, es, conveniente, es conveniente conocerlos, ¿no? Entonces, la fonoteca bus, busca y una vez localizados tiene todo un procedimiento para ingresar los acervos. En el caso del acervo de Salvador Contreras fue un caso especial porque hubo una muy buena vinculación entre el CENIDIM, donde se encontraban algunas de las cintas, y la familia. Y de esa forma pudimos eh, encontrar métodos para que ingresaran todas estas, todas estas cintas, que muchas de ellas contienen grabaciones en vivo de estrenos de obras eh, o primeras presentaciones e incluso algunas pláticas familiares. Y esto viene a, a incrementar su importancia, ya que si, si este tipo de documento se perdiera, pues perderíamos una buena parte de lo que es la memoria sonora. La memoria sonora, como dije hace unos momentos, es particularmente frágil. Hay algunos cálculos eh, que se dice que aproximadamente cada 10 años se pierde el 50% del patrimonio audiovisual del mundo. Esto es, si no se atiende ese patrimonio audiovisual de forma inmediata, en 10 años el 50% se va a haber perdido. Se pierde por muchas razones. Una de ellas es... El desinterés, bueno, toda esta serie de, de cuestiones que ya mencioné, pero otras la obsolescencia tecnológica. ¿Qué sucede si alguien que ya no tiene eh, una casetera para tocar los, los cassettes donde grabó la voz de su tío, de su abuelito, ya no le interesan? Pues lo más probable es que los tire a la basura. ¿Y qué pasa con todo esto? Se pues está perdiendo una información que pudo haber sido muy valiosa. Lo mismo pasa con las cintas de carrete abierto. Y en muchos de los casos ahora está pasando con los, con los, con los discos. La colección del de, de maestro Salvador Contreras afortunadamente se encontraba en bastantes buenas condiciones. Y constaba, a ver, aquí la tengo, era una colección relativamente pequeña. Era una colección de 28 cassettes, 5 discos compactos, 7 cintas de carrete abierto y un disco, un DVD. Esto es información audio, audiovisual. Eh, no procesamos nosotros la información audiovisual, no tenemos este, esta, esta capacidad. Sin embargo, se hizo un extracto de la cinta y fue una presentación que se hizo donde el maestro Aurelio Tello, que por lo visto es el paladín de Salvador Contreras, eh, dio una, una plática con las investigaciones que en ese momento estaban llevadas a su, a su, este, a su momento, digamos, más eh, moderno, su, su, su momento de punta. Estas, estas, eh, estas cintas se fueron escuchando poco a poco y se encontró que había algunas repeticiones. Eh, algunas cintas estaban repetidas. ¿A qué me refiero con esto? Aquí era una cosa muy bonita lo que hacían los contreras y esto nos habla de cómo se querían entre ellos. Grababan un cassette con música del maestro y luego lo repartían y lo enviaban eso una, como una especie de tarjeta postal. Decían, esta es la obra de, de mi tío, de mi papá, de mi abuelito. Y entonces la otra persona tenía un documento en el cual... Eh, podía escuchar un concierto que en muchas ocasiones era la única ocasión que se, se iba a poder escuchar, como ya dije en algunos momentos. En otros momentos no era, digamos, tan importante eh, desde el punto de vista de documentación, aunque sí, evidentemente desde el punto de vista de lazo familiar, era la grabación del disco que ya se tiene ahorita, incluso en disco compacto, no la, la grabación de los, de los cuartetos. Esto no es, no es importante desde el punto de vista de documentos de, de música. O sea, tener un cassette de la familia Contreras con una grabación de un cuarteto que ya se encuentra en CD, no es, quizá no sea tan importante. Lo que sí es muy importante y que nos da una información extra acerca de la familia Contreras es la forma en cómo se comunicaban y la forma en cómo iban pasando este cassette de mano en mano. Bueno, después de hacer este este análisis se empezó a eh, que se hacen las máquinas antes de digitalizar se empezó a digitalizar lo que pensábamos que era lo más lo más importante del catálogo. Eh, una de, los, de las cosas que ahorita me estoy saltando, que en este caso la colección no tuvo necesidad, es que la mayor parte de los soportes que llegan no llegan directamente a bóveda, porque al estar en contacto con otros soportes, si hay un deterioro biológico, puede afectar a los soportes con los cuales tenga contacto. Entonces, si tengo un cassette que tenga hongos, lo puedo poner contra un cassette que no tenga hongos y hay un, hay un contagio. De hecho, esta es una palabra bonita, ¿no? Es un, es un contagio. Eh, quisiera compartirles, ojalá y pueda, algunas imágenes de la fonoteca. Yo soy bastante malo en esto de las, este, ¿puedo compartir algo? ¿Puedo compartir imagen? Sí. Adelante. ¿Dónde lo hago, eh? Aquí abajito, ¿verdad? Share screen. A ver. Les voy a poner aquí algunas fotos de la Fonoteca Nacional. Perdón, ¿ahí se ve bien? ¿Se ven las imágenes sí. todas juntas? Sí. Todas juntas, mi madre. ¿Cómo le hago para ah, que no se vean todas en una para que abra esa? Ya la piqué, yo sí la estoy viendo. Quizás tienes que cambiar a la pantalla donde está la imagen sola. Y a él muchas gracias por ayudarme a esto New share. Ah, aquí está ya perfecto. Esta es una imagen de la fonoteca nacional de una de las bóvedas de la fonoteca nacional cuando se estaba construyendo.. Eh, quisiera pasarlas relativamente rápido porque este no es el, el, el objeto de la plática, pero quisiera nada más que vieran, en la parte de arriba, por ejemplo, hay unos ductos de aire para mantener a temperatura todo esto. En la parte de abajo se ven unos rieles para que no haya saltos en el piso. Y estos son los soportes sobre los cuales va a estar el, eh, los, los estantes que son de primera... Ya me salí. Ahí está, esos son los anaqueles en los cuales van a ir los soportes que están en condiciones de humedad y de temperatura adecuados. Esto es como, como ya les decía, esto alarga muchísimo, muchísimo el tiempo de vida de los, de los, este, de los soportes sonoros. Hay unas esclusas. A ver, ahorita se las comparto la esclusa. Esta es la construcción de la esclusa que vemos en la parte de acá, para que no haya cambios fuertes de temperatura. Y ahora les voy a poner uno de los orgullos de la Fonoteca Nacional, que es esto: esto es un horno un horno de secado. Muchas de las cintas, sobre todo de las cintas producidas en determinada época, tienen algún tipo de afectación que se llama hidrólisis, ¿cierto? La humedad les, les este, absorbe demasiada humedad. Entonces, para poder eh, recuperar la información que está en estas cintas, se tiene que hornear. De alguna forma, todo mundo horneaba cintas en México. Eh, algunos de los estudios de cine tenían, también había eh, hornos en algunas de, de las eh, casas grabadoras. Sin embargo, no había protocolos establecidos de tiempos de horneado. Los protocolos de tiempo de horneado que se realizaron en México se realizaron en la Fonoteca Nacional y se realizaron por dos muchachas que llegaron a trabajar a la Fonoteca con conocimientos obviamente de, 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 de preservación pero en ningún momento de de este de este tipo de cosa de horneado no entonces se desarrolló ahí muchos muchos de los ¿Cómo me salgo de aquí? ¿Cómo le hago? Stop share, aquí está. Muchos de los protocolos que se han desarrollado en la fonoteca han sido por las personas que llegan ahí sin antecedentes. Eh, sobre todo antecedentes en esto. Algunos, algunos de los procedimientos estaban en alemán, pero vaya, ni siquiera en inglés había muchos procedimientos y desde luego ninguno en Latinoamérica que hiciera este tipo de cosas. Bueno, entonces, una vez que se digitalizan, se empieza a trabajar lo que es la catalogación. La catalogación lleva mucho tiempo porque hay que escuchar perfectamente la cinta y encontrar toda la metadata adjunta para poder eh, decir qué es lo que tiene y en qué momento y en qué circunstancias. En, la, en el caso de las cintas de carrete abierto se tiene que revisar varias veces la cuestión de la velocidad. Los casetes están mucho más estandarizados, los discos compactos también, pero cinta de carrete abierto es tremendamente complicado. Y en el caso de los discos, la cuestión eh, estandarizada viene a partir de 1954 más o menos. Los discos anteriores a veces es relativamente complejo. ¿no? Después, eh, como ya les dije... Una vez que están detectados los acervos y que ya están digitalizados, se ve cuáles, cuáles se catalogan, después se revisan y aquí viene el otro gran paso que es absolutamente diferente de la Fonoteca Nacional con otras, con otras este, instituciones que hacen lo mismo, que es comparten su material, sobre todo lo comparten con el público. Si alguien llega y quiere escuchar las obras perdidas de Salvador Contreras. Que están en la fonoteca, lo va, va a poder hacerlo siempre y cuando no haya, no haya pandemia y siempre y cuando, perdón que lo diga, pero haya algún trabajador que así está, ¿verdad? Ahí, ahorita tenemos una situación muy especial. Entonces, si sí, en estas condiciones óptimas, cualquier persona del público puede llegar y escuchar. Pero también hay otra, hay otra parte: la vinculación. Que tenemos con otras instituciones como el CENIDIM para poder difundir los acervos es muy, muy, muy importante. Eh, eh, ahorita, por ejemplo, se, se han hecho muchos, eh, estos de 15 minutos con, y se ha colaborado en contigua a la Distancia y trabajando sobre los acervos de música mexicana, básicamente. En la Fonoteca Nacional tenemos eh, música mexicana, música mexicana de concierto, música tradicional, música de los pueblos indígenas, pero también tenemos una parte muy interesante dedicada a la cuestión de las entrevistas de las cuales justamente quiero hablar ahora. Como les había mencionado, cuando llegó el acervo eh, eh, Salvador Contreras, empezamos a trabajarlo de inmediato, dada su importancia, se estabilizaron todos los materiales, se sacaron algunos cuantos, no, no todos, porque hay una demanda de trabajo muy grande, y se invitó a Isabel Contreras y Aurora Contreras a que nos dieran una plática. En esta plática, eh, como ya les había mencionado, nosotros tratamos de hacer una vinculación entre lo moderno, entre el público y lo que está ahí adentro, lo que pueden escuchar. Pero al mismo tiempo, la sesión de escucha va a formar parte del acervo. Entonces, algunas de las cosas que nos platicaron fueron verdaderamente extraordinarias. O sea, eh, un poquito estoy pensando ahorita... La conferencia que nos acaba de dar el maestro Aurelio Tello, si nosotros, si esta conferencia se sube a YouTube y esta conferencia permanece, va a ser una fuente documental. Esto es, va a ser un lugar del cual nosotros podamos tener información. Las citas de YouTube son tremendamente complicadas. Y esto lo estoy diciendo desde el punto de vista de un investigador. Hay una norma perfectamente establecida o varias normas que un, que un investigador puede usar para citar ciertos documentos, que la norma APA, que la norma Chicago, pero ¿cómo citamos un documento, un documento sonoro? Una de las, de las eh, líneas de investigación de la fonoteca es precisamente cómo poder citar un documento sonoro para que tenga un valor... Me voy a repetir de cita en un, contexto, en un contexto académico. Entonces, justamente estamos elaborando un procedimiento para que pueda tener este valor de cita, de cita académica. Entonces, hay un número de lo que nosotros llamamos un número de FN que, que tiene ciertas características y adentro de este FN hay una serie de, de datos que van a poder ser agregados. Bueno, entonces dimos la plática eh, y las anécdotas que nos contaron creo que son verdaderamente preciosas, ¿no? Eh, por varios motivos. Una, porque sí pueden ser fuente de documental estricta, pero también porque nos hablan del valor que tiene la cuestión familiar y el entorno familiar que nos hacen ver a un músico desde otro punto de vista. Les voy a contar una que a mí me pareció verdaderamente hermosa de esta, de esta sesión de escucha. Resulta que Silvestre Revueltas llegó a vivir a casa de los Contreras por invitación del mismo Salvador Contreras. Entonces, eh, cuando había algún, alguna necesidad muy fuerte de... Que si de estas revueltas tuviera que trabajar y tuviera que componer, pues tenían que retirarle cualquier cosa de alcohol. Entonces lo encerraban en los cuartos de arriba. Cuando estaba en los cuartos de arriba, se ponía de acuerdo con los niños de la casa, les daba un dinerito para que le compraran su botellita de alcohol. Entonces los niños la escondían y tenían un plan y tenían un plan. El plan era el siguiente. El maestro Revueltas les hablaba y les decía: Niños, niños, ya me tienen el libro de Platón que les pedí. Entonces, los niños subían con un libro. Platón, gran escritor y gran pensador, así como para que toda la casa lo oyera. Y adentro del libro venía una notita que decía: La botella de alcohol está en la caja del excusado. ¿no? Entonces, Revueltas subía, tomaba el alcohol y bajaba. Más allá de la anécdota interesante, eh, graciosa que nos pueda parecer, nos está diciendo de la gran relación y de la importancia que tuvo Salvador Contreras dentro de la vida de Silvestre Revueltas y cómo a partir de esa relación Salvador Contreras aprende también. Algunos de los relatos, en, por ejemplo, en el, en el libro este de, de, que mencionan de la biografía de Salvador Contreras, nos cuenta cómo Salvador Contreras empezó con los rudimentos de la cuestión de dirección, jugando en su casa a hacer una pequeña orquesta y haciendo una orquestita con, con cacerolas, por ejemplo. Otra, otra anécdota muy importante que además nos pinta muy bien el carácter. De los, de los eh, involucrados en esto y que están contadas, repito, en esta sesión de escucha, es unas, unos conciertos que dieron en una carpa. Ellos vivían en la colonia Morelos y junto había una, una carpa, una carpa de barrio, total y absolutamente de barrio. Y a los niños les ocurrió ir, y decirle: Hoy queremos entrar, queremos entrar a la carpa. Entonces el, el dueño de la carpa, se llamaba Carpa Soria, les dijo, muy bien, ustedes entren a la... A, eh, que, que, ¿Pero qué saben hacer? No? Pues le vendemos los boletos. Entonces empezaron a vender boletos y se les ocurrió decirle, bueno, ¿qué le parece si nosotros le damos una función? Entonces la familia Contreras junto con Silvestre Revueltas fueron a la carpa y dieron un concierto, incluso hasta disfrazaron al, al, al empresario. El empresario, obviamente, como tuvo tanto éxito aquello porque los, los eran populares ahí, eh, el empresario ni siquiera conocía a revueltas y Salvador Contreras era un estudiante de conservatorio. Eh, Digo, ¿Quién es ese maestro? Revueltas. No, pues es el director del conservatorio. Uy, ya los querían ahí todo el tiempo de vuelta. Este tipo de anécdotas y por cierto después dieron otro después dieron otro, otro concierto con, con obras suyas no y revueltas y revueltas tocando tocando obras eh, de, de sarasate y de y de bach y de Chrysler este, este documento que, que digamos es un documento anexo al al, eh, al corpus eh, de que, que se ingresó a la Fonoteca Nacional, es un documento valiosísimo que ya va a tener valor de cita gracias a que está con todas las normas de, de catalogación y de ingreso de sonido. Entonces, de alguna forma, estamos recuperando algo que debemos de darle más importancia, que es la cuestión de la oralidad. Cuando nosotros platicamos algún alguna anécdota se queda literalmente se queda en la plática si esa oralidad con todo este tipo de inflexiones entra en un soporte que pueda ser documentado y citado, bueno, adquiere adquiere un valor un valor este pues mucho más grande para la investigación y esto lo estoy hablando desde el punto de vista del Cenidim, ¿no? ¿Qué otras cosas tenemos en la fonoteca alrededor de Salvador Contreras? Eh, como ya les dije, una conferencia del maestro Aurelio Tello. Eh, en el programa de resplandores que se hizo en 2010, el capítulo dedicado a Salvador Contreras lo hizo el maestro Aurelio Tello. Eh, hay un programa de Leonardo Velázquez de 1973 donde habla sobre la música de Salvador Contreras. A mí me parece esto particularmente interesante porque nos habla del estado de la investigación en determinado momento histórico. Lo que tenemos nosotros ahora de Salvador Contreras, digamos, estamos en lo, en lo último de lo último, es muy importante, pero ¿cuáles fueron los pasos de la musicología y de la difusión? de los acervos y de la difusión de la música mexicana a lo largo de la historia. Entonces, este programa de Leonardo Velázquez, si bien no nos arroja información que vaya más allá de lo que ahorita podemos encontrar en diferentes documentos y que están a la mano, sí nos dice de qué estaba pasando en 1973 acerca de los compositores mexicanos y eso es un dato muy muy interesante. En, por cierto, en, en, como dato, como para corroborar esto que estoy diciendo, el programa se llama Compositores e Intérpretes de México y todavía da como fecha de nacimiento de Salvador Contreras el año de 1912. Entonces, podemos entender: Leonardo Velázquez, que en ese momento pues, debía de haber conocido a todo el mundo, todavía tenía una fecha errónea. Y este dato como tal es muy importante. Había una fecha errónea en este momento, ¿no? Ahora también lo que podemos hacer es cruza de informaciones con otro tipo de acervos. Por ejemplo, las personas que estaban en la clase de creación musical de Salvador Contreras eran Blas Galindo. Nosotros tenemos el acervo de Blas Galindo. Como dijo el maestro Aurelio Otello hace unos momentos, Quizá el más vanguardista en algunos, en algunos aspectos, el más arrojado, era el maestro Salvador Contreras. Pero ¿qué estaba pasando con los otros compositores de su propio grupo? Entonces, al tener el acervo de, de, de Blas Galindo, podemos hacer cruzas entre la música que tenemos de Salvador Contreras, la música de Blas Galindo, y entender el entorno social y el entorno musical del momento de otra forma. Por ponerles un ejemplo, tenemos eh, una grabación de eh, Luz Bernova haciendo eh, el concierto para violín de Blas Galindo con la Orquesta Sinfónica Nacional y Eduardo Mata, que Luz Bernova es una de, quizá la más grande violinista que, que haya dado México, ¿no? verdaderamente extraordinaria, una interpretación fuera de serie. Entonces esto lo podemos escuchar y cruzarlo con las, con las otras cosas que tenemos del maestro Contreras. Ahora, eh, tenemos la sesión de grabación de la danza negra con Eduardo Díaz Muñoz y la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México. Creo que la, la danza negra y sobre todo la grabación de Eduardo Díaz Muñoz con la Filarmónica es prácticamente de todos conocida y si no, corran a oírla porque realmente es, es muy buena. Pues aquí lo que tenemos es el acervo de la Fundación para la Grabación de la Música Sinfónica Mexicana que el maestro Luis Herrera de la Fuente fue a, a, a depositar en la fonoteca. ¿Y qué nos ofrece la sesión de grabación de la danza negra? la construcción desde el punto de vista de un director y de una grabación, de un, de un productor de sonido, de una pieza musical. Cuando nosotros vamos a un concierto, nadie se detiene y si se detienen es verdaderamente excepcional. Nos ofrecen una, una, una versión de un solo tirón de corrido, pero una grabación, Llevó muchos cortes, llevó mucho trabajo, llevó un proceso muy grande. Por lo tanto, escuchar la sesión de grabación de La Danza Negra nos habla de la complejidad de la obra y de los problemas que tuvieron los músicos cuando escucharon esto. Incluso se, se escucha un poquito lejano, hay que poner atención, un diálogo entre Jorge, entre Jorge Lázaro y Eduardo Díaz Muñoz acerca de la rítmica de la obra y cómo a los músicos les está costando mucho trabajo llevar a cabo esta, 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 eje, esta ejecución, ¿no? Repito, esto, esto me parece fundamental porque aquí ya no es solamente un material para un, para un musicólogo, puede ser material para un director de orquesta, alguien que quiera montar la danza negra, además de oír la grabación, Sabe qué problemas, con qué problemas se enfrentaron los miembros de una orquesta que, por cierto, en ese momento era verdaderamente buena. Entonces, eh, esto nos da un panorama mucho más amplio de la música de, del maestro. ¿no? Esta es una grabación digital de 1992 que estaba en, una, en un DAT. Tenemos otro tipo de cosas, por ejemplo, un programa del año de 2001 donde Juan Trigos hace la tercera sinfonía de cuerdas del año de 2001 en la sala Ponce. Además que es una versión absolutamente memorable y que yo creo que Juan Trigos hizo, hizo un trabajo fantástico en, en la orquesta, nos ofrece otra información. Además, me repito, de la puramente musical, que ya con eso bastaría. ¿Qué otra información nos ofrece las otras obras del programa? ¿Con qué se combina una obra de Salvador Contreras? Bueno, con las tres miniaturas de Campa. Está, está en una versión para orquesta de cuerdas, una obertura para cuerdas de Jiménez Mabarak y con el cua agua de revueltas. Entonces, ¿cuál es la visión que tiene un director actual para poder conformar un programa que sea absolutamente congruente y que tenga, eh, digamos, diferentes niveles de, de lectura y sean complementarios entre sí? Luego, bueno, tenemos además eh, en, los, en los cassettes estos que nos, que nos dieron este. La familia ya pudimos digitalizar el homenaje a Silvestre Revueltas y la obra Símbolos. Eh, algunas de las piezas para piano que, que ahí venían, por ejemplo, no pudimos in, 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 documentar quiénes fueron, quiénes fueron los, los intérpretes. Pero entonces, quien quiera escuchar el homenaje a Silvestre Revueltas y los símbolos, lo puede hacer. Pero además, si uno está de curioso. Y escucha la sesión de escucha con Isabel y Aurora Contreras y se, y, se, y se da cuenta de que Revueltas vivió en la casa de los Contreras. Entonces, resulta perfectamente lógico encontrar un homenaje a Silvestre Revueltas dentro de la obra del maestro Contreras. Y aquí entonces ya adquiere otra dimensión. No es un encargo que le hayan hecho a, al maestro Contreras por un aniversario o por un por una efeméride, sino salió verdaderamente del corazón. Y esto podemos hacer simplemente empatando audios de un lado para otro, podemos hacer una reconstrucción que puede ayudar a una investigación musicológica. Y esto es lo que, lo que a mí me parece verdaderamente importante. ¿Qué otra música existe de los, de los contemporáneos? Por ejemplo, de Daniel Ayala. Mal que bien, todos aquellos que nos gusta la música, hemos tenido varias versiones del disco este de Sinfónica Nacional con Luis Herrera de la Fuente, donde está eh, el guapango de Moncayo. Y, y encontramos Tribu de Ayala. Pero ¿qué más hay además de Tribu? Bueno, pues nos encontramos que en el primer festival Casals, en 1959, la Orquesta Sinfónica de Jalapa estrenó la Suite Veracruz el estreno mundial dirigida por Luis Jiménez Caballero. Entonces podemos pensar, del grupo de los cuatro, ¿qué tanto siguieron con el nacionalismo? ¿Cómo era el nacionalismo de Ayala? Bueno, podemos encontrar la Suite Veracruz y contrastarla con las demás obras de los, de los contemporáneos. ¿Qué otros acervos hay? Bueno, obviamente importantísimo todo lo que tenemos acerca de Carlos Chávez y esto que mencionaban del viraje hacia una nueva música. ¿Cómo, cómo se transita de, un, de una música eh, nacionalista, cómo se transita a una música con elementos, con elementos más modernos? ¿Quién fue el iniciador de eso? Desde luego, las, eh, eh, el maestro Contreras tuvo, tuvo mucho que ver ahí pero también la semilla de Carlos Chávez. ¿no? Carlos Chávez como, como director de orquesta y Carlos Chávez como compositor. Tenemos, entre otras cosas, las grabaciones del Cabrillo Music Festival que dirigió eh, Carlos Chávez durante, durante varios años. Y entonces ahí tenemos cuatro temporadas de inicios de los años 70 donde interpreta Mahler, donde interpreta Shostakovich, donde por supuesto interpreta obras suyas. Y entonces nosotros ahí podemos ver, escuchar más bien, cómo dirigía y cuál era el rigor conceptual que tenía Chávez como, como, como director. E, y ahí está, por ejemplo, el, la única grabación que existe del, del Prometeo, de la cantata Prometeo donde podemos ver además la dotación original. Esto es una, esto es una cosa muy, muy bonita. La mayor parte de las cintas de carrete abierto que eran propiedad de, de, de Chávez y que los de Festival de Cabrillo se, la, se las habían dado a él. Carlos Chávez las, las escuchaba con Tonatiuh de la Sierra, se las dio a Tonatiuh de la Sierra y Tonatiu de la Sierra se las llevó a la Fonoteca Nacional y ahí tenemos este tesoro que... Repito, nos va a servir para poner en contexto una, una todo este acervo de, de este tipo de enlaces ¿no? con, con el acervo de Salvador Contreras. Por último, quisiera mencionar entre muchas las, las colaboraciones que hemos tenido, que hemos tenido con el CENIDIM, un audio que también nos, nos dice de Chávez como compositor y Revueltas como director. Es lo único que tenemos, eh, se trata del HP. Tenemos un, una grabación de Caballos de Vapor con la Orquesta Sinfónica de México, donde Silvestre Revueltas dirige la versión original de Caballos de Vapor, la versión que está en cuatro movimientos y que es composición de Carlos Chávez. Bueno, creo que... Aquí un poco hablando acerca de, de cómo está conformado el acervo de, de, de Salvador Contreras, cómo lo hemos estado trabajando y los vínculos que se pueden establecer con otros acervos para tener un panorama mucho más amplio acerca del de estado de la música en México en esos momentos y cómo es esa, y cómo es esa evolución. Entonces, lamentablemente no puedo tenerles, no pude traerles los ejemplos de audio porque, bueno, estando en la fonoteca como está, no pude, no pude sacar nada, ¿no? Pero bueno, creo que es todo. No sé si haya alguna pregunta. Bueno, pues muchísimas gracias, Teo. Yo estuve tomando y tomando notas de cosas tan interesantes que dijiste. Me parece que has dado una verdadera cátedra en investigación en soportes sonoros y creo que inspira mucho eh, las opciones que das de tipos de trabajos de investigación que se pueden hacer. <coughs> y te digo, estuve tomando notas para mencionárselo a mis estudiantes como distintas posibilidades de qué hacer con los soportes sonoros y... Y además creo que nos has abierto los ojos de una manera categórica ante la labor invaluable que se hace en la fonoteca y que se cumple con el hecho de que exista la fonoteca nacional, que somos muy privilegiados en este país de tenerla. Y nada más quisiera rescatar unos puntos de tu charla para subrayarlos antes de pasar um, a los comentarios que espero. Eh, hagan, por favor, preguntas, comentarios a, a nuestro querido ponente. Bueno, algunas de las cosas importantes que me parece que, que vale la pena rescatar de esta charla de Teo. ¿Cómo se hace una contextualización, una fertilización cruzada de acervos en la fonoteca? Por el hecho de tener distintos acervos, eh, se puede hacer una relación, se van generando relaciones que, bueno, que solamente la imaginación es el límite, ¿no? cómo puede uno combinar esos distintos acervos para hacer una investigación de distintos tipos, desde composiciones públicos, eh, recepciones de la obra, programación por distintas instituciones, etc. Por otra parte, la utilización de los fondos es no solo para los investigadores, sino, como nos has demostrado muy bien, para los intérpretes y para los directores de orquesta. Creo que es muy importante lo que has dicho. Por otra parte, tenemos la posibilidad de escuchar, gracias a las labores de digitalización que se hacen en la fonoteca, formatos que no podríamos escuchar en nuestras casas porque ya no tenemos DATs o nunca lo hemos tenido o cassettes, pero ya no los tenemos. Y ni hablar de cintas de carrete abierta y otro. Gracias a esta labor de la fonoteca, podemos ir a la fonoteca y escuchar todas estas cosas maravillosas que están en formatos que ya no existen hoy en día. Algo que me llamó mucho la atención, se me hizo muy interesante, es la formación de, de programas, históricamente hablando, ¿Qué, qué se programaba con qué, en qué momento, y qué nos dice eso de la cultura musical de ese momento y de las ideas sobre la música contemporánea que se tenían en, eso, en ese momento. Eh, por último, quisiera también resaltar la importancia que tiene... Eh, esto que dijiste de los testimonios orales, el hecho de que la fonoteca guarde no solo la música grabada, sino también un montón de testimonios orales de todas las épocas y que siga generando y guardando estos testimonios que, como lo dijiste muy bien, son una fuente muy importante para la investigación en un futuro. Así que bueno, todos estos aspectos con los que me quedo y estoy segura que el público también, complementa, complementadas con la conferencia magnífica de, de nuestro colega Aurelio Tello eh, más temprano, creo que nos hacen revivir a 110 años de su nacimiento a una figura muy, muy importante y, y relevante del quehacer musical en nuestro país. Invitamos pues al público a hacer sus preguntas y aquí quiero decir que te saludan Alejandra Juan, eh, te saluda también Angélica Romero. Eh, a ver, ¿qué otros comentarios? Muchas gracias. Martín Audelo, muchos saludos para Teo. Y ah, Martín, hemos colaborado mucho con Martín, sí, por supuesto. Daniel Vitrán, que creo que lo conozco bien, yo y los demás, dice, ¿qué actividad tan valiosa que alivia y enriquece este encierro? Muchas gracias. Sí, sí. Eh, bueno, Beatriz Hernández también te manda muchos saludos. Iracema de Andrade también saluda. La no, maestra, sí. Elena Copilova eh, me echa algunas porras a mí y también saludos. Eh, y Isabel Contreras nos hace un comentario que voy a leer. Maestro Teo, su plática crea conciencia de la importancia de los soportes sonoros musicales y orales como fuente documental, histórica e investigativa. Eso dice nuestra querida Isabel Contreras. Ay, Isabel, yo, yo le, le, le debo haber revalorado a, a Salvador Contreras. La verdad es que no hacía, ¿cómo decirlo? Eh, es de estos, de estos personajes que siempre están ahí, pero que tenemos que regresar a ellos, definitivamente. ¿Por qué regresar a ellos? Meterlos en otro contexto. Esto que nos habla, por ejemplo, de revueltas, nos lo hace ver como un personaje en su tiempo, como un personaje de carne y hueso en su tiempo, no como el maestro que está en un pedestal. Y eso es muy valioso cuando escuchamos su música como por ejemplo el homenaje a, a Silvestres Revueltas, ¿no? Ah, y el maestro Aurelio Tello nos mandó un mensaje también. Perdón, ya él, ya me adelanté. Adelante, Pero... estaba yo leyendo el de Sandra Contreras que dice, gracias por su plática, gran fuente para redescubrir la historia musical mexicana. Por supuesto, creo que la labor de, de nosotros es crear vínculos, como tú bien dijiste, Yael, para la investigación, o sea, los musicólogos no deben de estar separados de nosotros, de, nosotros los investigadores de soportes sonoros y también de, de, de música, el maestro Aurelio Tello nos ha apoyado muchísimo, tú, Yael, tú misma nos eh, hiciste varios programas de resplandores, entonces esta vinculación de lo sonoro, de los soportes con la musicología y, ¿por qué no?, con la simple escucha melómana, es valiosísima, ¿no? Creo que es muy, muy importante. Definitivamente. ¿Mm? Seguimos aquí leyendo en el YouTube, dice Elena Kopilova, gracias querido Teo, no sé por qué no se mandó mi mensaje, rebasó la cantidad de palabras. <laughs> David Contreras dice, estimado Teo, muchas gracias por la plática. Yo he subido algunas entrevistas caseras a Facebook y YouTube con personas que conocieron a mi abuelo. ¿Podemos resguardar ese material? Desde luego es un material que debemos de resguardarlo y debemos de tenerlo. Eh, vamos a ver qué pasa en la fonoteca. La situación que tenemos ahorita es una situación verdaderamente desesperada. Y digo, vamos, yo me siento parte de la fonoteca por un lado. Pero por otro lado, no tengo contrato en la fonoteca y muchos de mis compañeros tampoco lo tienen. Y pues los que hacemos esta labor de detección de, de, de acervos, de búsqueda de, de materiales, de priorización para las, para las, voy a usar una palabra que me parece horripilante, la ingesta de materiales, eh, pues no estamos ahí. Y es, y es a lo que me refiero con la gravedad del problema el patrimonio sonoro no es el que está guardado ahí adentro solamente, el patrimonio sonoro es el que está fuera y no está detectado. Es el, es como estas entrevistas que serían importantísimas que estuvieran resguardadas, ingresarlas a la fonoteca, pero bueno, vamos a ver qué qué sucede. Yo la verdad espero que espero que nos que nos que nos vaya bien, que que recapaciten las autoridades. Y que, se pueda, y que se pueda dar marcha atrás a esto y que no se como en algunos casos se ha mencionado que no se ralentice este este, pro, este esta búsqueda este funcionamiento de la de la fonoteca no independientemente de pandemia o no creo que podemos hacer una una, una gran labor como la hicimos el año el año pasado entonces yo le pido a, a Eduardo es Eduardo fue el que David Contreras. Perdón, David, David, yo le pido a David que los que los guarde. Te voy a dar mi correo electrónico y mándamelos porque a mí sí me gustaría seguir seguir conjuntando todos los audios que pudiéramos para en determinado momento poder ingresarlos. Eh, Isabel Contreras, agradezco mucho su afectuoso saludo. Le mando otro de regreso con mucho cariño. Elena Copilova también. Eh, Agradece por tu magnífica conferencia, no solo muy detallada en el sentido de la explicación de los acervos de la fonoteca, sino también muy amena y con muchas anécdotas interesantísimas. Lorena Díaz Núñez, gracias por la excelente e inspiradora charla. Alejandra Juan dice, nuestro apoyo a los colegas para valor, para poner en valor la importancia de la fonoteca. Y Lorena Díaz dice también que la situación en la fonoteca se solucione pronto para continuar con el valioso, valioso trabajo que se ha llevado a cabo. Aurelio Tello también en ese sentido dice, es el momento de hacer patente nuestro apoyo a la fonoteca nacional y que se echen para atrás los recortes presupuestales que ponen en riesgo el trabajo de esa institución. No puedo evitar meter mi cuchara en con el apoyo. Eh, digamos apoyando todo lo que dicen mis colegas en este caso todos mis colegas del Cenidim porque como bien dijiste Teo el Cenidim y la fonoteca han trabajado de la mano ya hace desde su creación realmente desde que empezó la fonoteca hasta este momento para el Cenidim ha sido absolutamente indispensable contar con la fonoteca como un lugar donde sabemos no solo que se resguardan adecuadamente nuestra memoria sonora que es tan importante como la Biblioteca Nacional, y creo que nunca se pondría en riesgo la existencia de la Biblioteca Nacional. La Fonoteca Nacional es igual de importante y resguarda nuestra memoria musical y nuestro patrimonio musical, que es algo absolutamente parte de nuestra historia, parte de lo que somos y de lo que nuestras, las siguientes generaciones tienen que tener a, a su disposición para entender nuestra. Raigambre sónica, digamos, desde finales del siglo XIX a nuestros días. Entonces, también quiero, junto con mis colegas, manifestarles nuestro más eh, sentido, apoyo, y que estamos al pie del cañón junto con ustedes. Yo quisiera preguntarte, ¿qué se pone en riesgo en caso de que la fonoteca no siguiera con su labor? Bueno, en primer lugar, el, la identificación de acervos. Este. Como ya comenté, los estudios dicen que cada 10 años se pierde el 50% del patrimonio audiovisual. Entonces, la no identificación de acervos pone en riesgo esos acervos que no hemos identificado. Y es un riesgo real y absolutamente calculado, ¿no? No, no es una cosa que, que, nos estemos, que nos estemos inventando. O sea, soportes se pierden diariamente por no estar identificados y por no estar tratados. En segundo lugar... Bueno, toda la investigación que se hace adentro de, de la Fonoteca Nacional en cuanto a digitalización, en cuanto a priorización de documentos, en cuanto a catalogación. Y se pierde además otra cosa que es muy importante, la curva de aprendizaje de todas las personas que trabajamos ahí es, es algo eh, que no es que se, se pueda restituir fácilmente. Por poner un ejemplo, un disco de 78 revoluciones por minuto Columbia de 1928 tiene una curva de ecualización específica. ¿Quién que llega va a saber eso? No, prácticamente nadie. Entonces tiene que aprenderlo ahí en la fonoteca. Y le cuesta un tiempo. ¿Qué aguja vamos a usar para determinado disco? ¿Está bien o no está bien la velocidad de esta cinta magnética? Entonces, cuando perdemos a toda esta serie de trabajadores especializados que saben limpiar los discos, que saben limpiar las cintas, que saben cómo reparar un cassette cuando está torado, que saben que, es más, no solo que saben, que elaboraron los protocolos de horneado para quitar la hidrólisis, nosotros estamos perdiendo un capital humano muy, muy grande. Y esto sin pensar la enorme crueldad que es dejar a gente sin trabajo a mitad de pandemia, ¿no? O sea, eh, se pierden dos cosas, bueno, se pierde el capital humano y se pierde material, se, pierde, se pierden acervos. Ahorita yo le puedo decir a la familia Contreras que mientras estén en bóveda estos soportes que ya están estabilizados, no corren ningún riesgo, pero tampoco van a seguir siendo trabajados tampoco vamos a, a hacer pistas de las de, las, este, de las de la música que está ahí porque hay que además tener oído y conocer las obras o las obras que no se conocen conseguir a alguien que sí las haya conocido entonces en este caso precisamente por eso el aporte de los investigadores del CENIDIN relacionado con los trabajadores de la fonoteca o con músicos ¿sí? oiga maestro ¿De dónde a dónde va tal pieza? Porque yo nada más no le doy. Ah, entonces llega alguien y dice, ah, pues mira, si sí, esta pieza es de aquí, acá. Eso se está perdiendo. Porque sí está ahí. O sea, no se está echando a perder. No está apagado el switch, pero no hay trabajo para rescatar eso. Y la restitución a la sociedad es lo otro que es muy importante. El patrimonio sonoro de México debe de ser restituido a los mexicanos de los cuales, por supuesto, los investigadores son una parte, pero el público merece oír su música. Como dicen todos los directores y todos los, toda la gente que está comprometida con la música mexicana, merece oír su música. La familia Contreras tiene el derecho de oír las cintas que puso en depósito en la fonoteca. La familia Chávez igual. Los intérpretes. Eh, Pilar Mata tiene derecho de oír. O sea, yo tengo la confianza de dejar eso ahí, pues quiero oírlo, ¿no? Y lo dejé para que la gente lo oyera. Bueno. Dice Isabel Contreras: cortar el presupuesto a la Fonoteca Nacional es un retroceso a la música de nuestro país. Efectivamente, estamos, estamos de acuerdo. Bueno, bueno pues, entonces yo, yo quisiera concluir con algo bonito, que, que es, si no hay otra pregunta, que es eh, gran parte de esta labor, este acervo es un acervo valiosísimo por muchas razones. Como yo, espero, espero haber dejado más o menos claro el, el, el punto. Hay obras que no fácilmente van a poder volver a, a escuchar. Eh, también son un aliciente para que... Los directores de orquesta, los grupos, los intérpretes revisen este tipo de acervos, se enteren de que hay compositores importantes y los incluyan en su repertorio. Que vayan y escuchen esa obra, esta sinfonía, esta sinfonía de cuerdas de, de Salvador Contreras es una obra verdaderamente hermosa y tan bien tocada en esta en esta versión. Y luego símbolos, el homenaje a silvestres revueltas. ¿Y cuándo se han vuelto a tocar? Entonces, que la gente las escuche y de alguna forma las pida. ¿no? Oigan, me gustó esta pieza, es una buena pieza, vamos a escucharla. O como en el caso de la Danza Negra, quiero tocar otra vez esta pieza. Bueno, ¿con qué se topó Eduardo Díaz Muñoz con tal cosa? Bueno, yo no me voy a topar con eso, o por lo menos eso ya lo voy a saltar. Entonces hay que buscar en este acervo, este acervo Salvador Contreras, y con la investigación cruzada para conocer más a este tipo de, de grandes personajes que, junto con los testimonios orales, nos, nos lo va a, a vincular más y nos lo va a presentar como un, como un ser humano. Y entonces su música la vamos a, a poder entender también desde otro punto de vista. Bueno, pues. Cuando estés de regreso en la fonoteca, que estamos seguros que eso sucederá, este, pues ya se podrá hacer otro programa de estos, otra charla de estos, en las cuales nos puedas poner los, los ejemplos musicales de esa labor que están haciendo de recuperación de estas cassettes y estas cintas que hay allá, para poder escuchar eh, la música que hace un momento estábamos oyendo en el disco que nos puso Gabriela Rivera, maravillosa, pero rescatar esta música, estas cintas que no se han escuchado en tanto tiempo. Estamos seguros que, que, que así será. Bueno. Pues muchas gracias y gracias por la invitación. Muchas gracias a la familia Contreras por la confianza, la doble confianza de, de, de tener su, su acervo ahí. Yael, no sabes cómo te agradezco. Eres mi amiga del alma, mi querida Yael. Y gracias a todos los que estuvieron al pendiente de esta plática. Igualmente, gracias a la familia Contreras en primer lugar. Y gracias a Teo Hernández por habernos mostrado esta riqueza tan maravillosa de la fonoteca. Nos pregunta Lorena Díaz si hay alguna estrategia para apoyar a la fonoteca. Bueno, no quisiera utilizar esta plataforma como, como, como cosa. Se han hecho varios escritos este y, la, y las personas están apoyando. Yo les pediría que estuvieran atentos de redes sociales para, para que mencionaran por lo menos que firmaran las cartas donde se explica por qué pensamos que este recorte presupuestal es este, una cosa totalmente injusta e incluso cruel. Bueno, ahí queda la invitación. Están sí. circulando, como dice Teo, varias, varias cartas que, que han firmado personalidades de, del mundo de la música, del mundo del arte en general, y que pueden pues siempre... Eh, poner sobre el tapete lo que pensamos los que estamos en este mundo del arte, de la música y en general del patrimonio artístico nacional. Y bueno, no me queda más que, después de volver a agradecer a mi querido Teo, invitarlos a la siguiente actividad de este día, que será la presentación editorial y el concierto de los cuatro cuartetos de cuerdas de Salvador Contreras, en punto de las 17 horas, por este mismo canal de YouTube. Muchas gracias a todos y a todas que tenga bonita tarde.